La recompensa inicial es un rey de caballeros Fate Xuan Piece 141. La reunión de algunas personas en Shuanfen es siempre tan tranquila, cálida y feliz. Es incompatible con la situación en la que existe este mundo. Eso también se debe a que ninguno de ellos es débil. En un mundo de matanzas y saqueos, aquellos que no tienen poder, después de todo, solo quedan devastados. Quizás algunas personas puedan esconderse en lugares discretos y pasar sus vidas de manera constante y, finalmente, morir sin hacer nada. Pero todavía hay algunas personas que se hacen a la mar con sueños y, al final, este mundo loco también las arrastra a las tinieblas y desde entonces se convierten en fanáticos extrajudiciales que van en contra de sus sueños. La fiesta bajo las estrellas, junto con la partida de Tenzin, llegó a su fin y también dejó un recuerdo imborrable para él en varias rondas. Juana de Arco y Francisco continuaron su viaje, galopando por el rumbo que conducía al fin del mundo, que también conducía a la cima del mundo. El almirante Luna ha entrado al nuevo mundo con su fuerza expedicionaria. Luna movilizó esta vez la máxima capacidad que la Armada puede movilizar actualmente, y los recursos logísticos se han arrastrado durante mucho, mucho tiempo, lo que ha hecho que el cuartel general de la Armada, que se encuentra en un momento crítico del reclutamiento mundial, soporte una carga bastante sobrecargada. Carga de trabajo. Pero no importa cuánto se quejaron las personas de abajo, Calais solo podía creer que el dios de la Luna podría hacerlo mejor esta vez. También es hora de presentar algunos resultados. Es posible que la Armada no espere hasta el fin total del servicio militar obligatorio en el mundo, y la situación en este mundo cambiará dramáticamente. Luna es actualmente la única almirante y debe luchar contra un récord que conmociona al mundo para estabilizar el mundo que está a punto de colapsar. Todos esperaban ver cuán poderoso era este almirante. La segunda mitad del nuevo mundo es actualmente un paraíso para los piratas de rocks. Durante cientos de años, desde que el mundo ha sido registrado con suficiente detalle, la gran ruta marítima nunca ha sido conquistada por otros. El mundo es tan vasto y el mar es como si no tuviera límites. Incluso si López tiene actualmente el poder más grande del mundo, no puede atravesar directamente el nuevo mundo y llegar al fin del mundo. Quizás él sea el más cercano. Pero también es uno de los piratas más difíciles. Si quiere acercar su hegemonía un paso más. Ralph Drew, definitivamente irá. Pero incluso si no contaba con la guía del texto histórico, no pudo encontrar una ruta adecuada a seguir. Cuanto más te acercas a la segunda mitad del mar, más peligroso se vuelve. Los reyes del mar son enormes. El clima también es extraño y cambiante. Lo más peligroso en el nuevo mundo no son sólo esos famosos ladrones de mar, sino también los aterradores desastres naturales que hacen que la gente sea inevitable en la segunda mitad. Algunos climas, climas y monstruos de la primera mitad del Nuevo Mundo son suficientes para delitar a algunos piratas que son nuevos en el Nuevo Mundo, y como el más cercano a la segunda mitad de los Rocks Pirates. Además de las luchas internas y las conquistas externas, todos los días morían innumerables personas en el camino a Raltreu. Incluso una persona despierta como el León Dorado Shiji puede matar fácilmente a una clase de Rey Marino de miles de metros de tamaño, especialmente en el mar. Luchar contra esos monstruos es simplemente ponerse en peligro. El propio Rox alguna vez quiso forzar la ruta de Ralbreu por su cuenta. Pero a pesar de que luchó sangrientamente durante muchos días, el extraño clima y los monstruos que encontró en el camino lo dejaron con mucha sangre. Los seres humanos tenemos límites. No es posible conquistar esta ruta a menos que supere al hombre. Este es un atajo hacia el llamado camino de la fuerza. Pero esos atajos simplemente no funcionan. Ross es uno de los hombres más poderosos de esta era y no puede atravesar a rathru con fuerza, por lo que solo puede confiar en el texto histórico habitual para encontrar otro camino. más que un simple texto histórico. Si quieres que todo vaya aún más fluido y en general, Locke necesitaba el poder de las armas antiguas para conquistar el mundo. Entonces, en el camino para recopilar el texto de la historia, Locke también recopila sin parar pistas sobre armas antiguas. En la actualidad, ha comprendido plenamente la ubicación específica de Hades. Pero antes de que pudiera ir felizmente a buscar su botín, la situación en el mar se volvió turbulenta y tuvo que dejar de cuidar las armas antiguas. Nuevo Mundo, Islas Coronales. Aquí es donde se encuentra el campamento base de los piratas de Rox. Los siete reinos se dividen alrededor y están bajo las órdenes de una isla en el centro del archipiélago, donde se encuentra Rox. En un antiguo y majestuoso castillo, los que están abajo despiertan a Lox de su trono. Abrió los ojos y vio que la persona que venía era el gobernador de varias flotas piratas bajo su mando. Con una recompensa de más de mil millones, todos ellos son potencias importantes que pueden resistir la prueba del tiempo. Son el capitán Bajin, el capitán Wan-Zi y el capitán Eugene. Eugenio y ¿recuerdas a aquel que una vez tuvo un conflicto con Shuanfen y fue derrotado porque codiciaba la belleza de Semiramis y Artoria? Fue el cortavientos Eugene quien una vez ofreció una recompensa de 500 millones y ahora ofrece una recompensa de 1.300 millones. Se puede decir que este tipo está ascendiendo después de unirse a los Rox Pirates en los últimos años. Como un tigre que se libera de una jaula, hizo grandes contribuciones a los piratas de Rox. Este tipo también es poderoso, en realidad sobrevivió al veneno de Semilamis con una fuerza de voluntad tenaz, ahora ha perdido el sentido de la vista, el gusto y el olfato, pero ha comprendido el sonido de escuchar el viento y ha desarrollado su fruto del viento a un nivel bastante alto, capaz de luchar según el flujo del viento. Su fuerza es especialmente aterradora. En comparación con hace unos años, en este momento, también es una de las pocas fuerzas de combate poderosas en todos los piratas de Rocks. Rox miró a Eugene con interés y luego preguntó en un tono algo impaciente: ¿Para qué vienen a mí? Así es como luce Lox, y lo mismo ocurre con sus manos derechas más cercanas. Pero casi ninguno de ellos llegó a su corazón, pero todos tenían una sonrisa en sus rostros y no sabían lo que pensaban en sus corazones. wanxi es un joven de cabello oscuro y piel amarilla que es un profesional en el campo de los pacificadores, especializado en mediar en luchas internas. Por naturaleza, sigue siendo un tipo relativamente agresivo, pelear con la gente siempre ha sido un duelo justo, y su dominio del color armado y el dominio del color turístico también se encuentran entre los mejores de todo el grupo pirata de Rox, y la experiencia de combate es extremadamente rica. Esta vez ver a Rox es su cabeza y solo hay un propósito. Capitán Roxas y Luna ha entrado en aguas cercanas a la isla Barbary. El ladrón de mar allí, Palos Cindy, nos envió un grito de ayuda. Dijo que mientras lo ayudara a sobrevivir a este desastre, estaba dispuesto a unirse a nosotros y que a partir de ese momento éramos los únicos en seguirlo. Loques pensó por un momento. El ladrón de mar que acudió a ellos en busca de ayuda, Palos Cindy, es un pirata veterano. Es un anciano en la época de Blackman. Este año también tiene más de 6 años, el nivel general ha llegado a su fin, aunque este tipo de viejo pirata también es bastante majestuoso, pero en el próximo periodo de tiempo esperarlo es solo un camino resbaladizo. En este mundo, los 50-0 años es el periodo pico de una persona, y aquellos que alcanzan el pico a la edad de 30 o 40 años, los años posteriores pueden buscar otros aspectos para seguir avanzando, pero en términos de físico. Fitness, también ha llegado al límite del ser humano. Si quieres seguir buscando avances y superarlos, ese tipo de persona se llama monstruo. Solo hay unas dos o tres personas en una era. Rox tiene más de 40 años y ya es un monstruo muy conocido. Pero su límite está lejos de terminar. Incluso los gobernadores piratas del grupo pirata de Rox no sabían qué nivel de fuerza había alcanzado su gran gobernador. Al menos el arrogante León Dorado y Charlotte Limgrim no se atrevieron a provocar a este hermano mayor. El mundo reconoce que solo el rey inmortal puede compararse con él, y los demás se sienten mucho peor ante el mundo en términos de fama y fuerza. Ni siquiera los almirantes son ahora comparables a él. O, oh, por cierto, la Marina ahora es solo un general. Debido a que la batalla de las Islas Chambord dañó la acumulación de la armada durante décadas, ni siquiera el mariscal conoció el final, lo que también hizo que el mundo estuviera más convencido de que la armada actual no es tan buena como lo era entonces, y ahora es la era. De piratas, realmente no hay necesidad de contarme sobre eso. No me interesan chicos de ese nivel. En cuanto a lo que puede mezclar con nosotros, todo depende de su propia creación y, de todos modos, ya es un anciano, solo porque respeto su fama anterior y le dejé venir a nosotros para jubilarse. Rox agitó la mano con un poco de pereza, tratando a un pirata veterano con una recompensa de hasta 800 millones como si fuera algo viejo y sin valor. Y, dijo el capitán Wanzi de inmediato. Recientemente ha surgido una gran flota en el Nuevo Mundo. ¿Cómo decirlo? Y así es, debería ser una flota de piratas, saquearon en el camino y arruinaron muchas de nuestras rutas. Por eso vinimos varios de nosotros a verte esta vez. Esos tipos que no saben de dónde venimos no nos pusieron en sus ojos en absoluto, sabiendo que éramos gente de los piratas de Roxy y si todavía nos seguían. Y, dijo el capitán Wanzi con un punto en el rostro. Hay noticias de que Edward T. y la bruja de ojos plateados Dinisa actuaron junto con la gente de los piratas. Parecen una alianza. Hablando de eso, lo que iba a estar interesado. Edward y Dinisa, por supuesto, sabían de dónde venía. No es el socio de su viejo amigo. Y Edward y Tinisa también tienen tratos frecuentes con él, se han reunido varias veces en los últimos años, pero cada vez tienen una buena conversación, y es también les ha dado suficiente cara e incluso les ha brindado mucha comodidad para su nuevo mundo. Pero ahora y esos dos diablillos van contra él? Rox resopló y sonrió, en realidad no estaba enojado en su corazón, pero sintió que Edward y Tinisa eran realmente un poco interesantes. Estamos en un momento en el que el cambio de tiempos es muy frecuente y la situación en el mundo es particularmente tensa. Los piratas a menudo esperan con ansias la aparición de una nueva persona que pueda cambiar la situación en este mundo y abrir un nuevo y maravilloso capítulo en su futura carrera pirata. Con todo, en su último año, Rox ha hecho todo lo posible para tratar al hermano menor de su viejo amigo. Si Edward y Dinisa son el tipo de personas que no quieren progresar, e incluso no se atreven a desafiar la autoridad de sus predecesores en este mar, entonces este tipo de personas, López definitivamente los matará sin piedad cuando los vea en el futuro. Estas son las reglas de este mar. Eres fuerte para ser respetado por los demás. Es imposible mezclarse con los favores humanos. López le dio suficiente cara a Schwanfen y los cuidó a los dos por un tiempo. Ahora los dos están enojados y se atreven a lidiar con él por turnos. Al contrario, le hacía sentir un poco interesante. Caso y entonces, ¿qué más puedo decir? No me importa quiénes sean de Shuanfen, la relación entre su jefe y yo es asunto nuestro, y los subordinados pueden hacer las cosas de acuerdo con las reglas cuando se encuentran. Se atreven a hacerle algo a nuestra gente y tú también lucharás por mí. Si alguien puede matar a Neugate y Dineza, Laox se lo asciende directamente a comandante de la flota. En cuanto a cuántos de ustedes y Jeje, si tienen la capacidad de completar esto, los recompensaré sin dudarlo. Los siete reinos controlados por mis subordinados serán tuyos para elegir, y Laox se te dará un reino directamente. Ven tan feliz como quieras, Laox no te lo pide. Esta frase está dicha con un peso altísimo. Esta es la orden del capitán del rey del mundo, y nadie se atreve a dejarlo claro. Ya fuera Wangzi, Vagino e Eugene, se inspiraron en las palabras de Rox. A Rox no le importa el territorio, pero él mismo controla directamente las extremadamente ricas islas Cronor en el Nuevo Mundo, donde hay siete reinos, cada uno de los cuales es rico y aceitoso, y todos son países antiguos que se han transmitido durante cientos de años. Miles de años y son ricos en patrimonio. ¿Quién no querría hacer su propia carrera? Si un pirata puede poseer directamente un reino, entonces también puede entregarse y convertirse directamente en rey, amo de millones de personas, qué tan honorable es esto. Esta recompensa de Rox es sin duda una bomba que sorprende a estos ladrones de mar que son famosos a los ojos de los forasteros. Este es el territorio de un capitán, todos los cuales son muy grandes y ocupan innumerables islas pero en comparación con los siete reinos en manos de loques son mucho más pequeños porque y quién sabe si no existe ningún texto histórico en estos países antiguos o si se trata de secretos aún más antiguos disrox acaba de entregar una recompensa aquí el león dorado y el ya estaban en camino en otras palabras se dirigían a juana de arco para bloquear al capitán Universe si existía la posibilidad de arrancarle algunos trozos de carne de un mordisco sin embargo, la creación de personas y en unos cuatro o cinco días de navegación, el León Dorado y la gran flota de Lim chocaron con Francis y Joan. Es una coincidencia y el León Dorado y su Anfang son viejos amigos, pero entre los espíritus heroicos, solo hay una Artoría que conoce, y Zigfei solo tiene una relación unilateral. Originalmente, el León Dorado y Francisco eran agua de pozo, no agua de río. Como piratas, se encuentran en este canal, se encuentran en un camino estrecho y los valientes ganan. Pero esto viene con una juana de arco. Por cierto, si se añade un viejo rival, Edward, es aún más improbable que el león dorado los deje ir. Dio la casualidad de que la bruja que buscaban y que avivó las llamas estaba en el barco de Francis. Francis nunca había visto vientos ni olas, y vio que la cantidad de barcos en el otro lado era muy superior a ella, y la tripulación también estaba formada por algunos piratas que parecían atroces, lamiendo sangre y pus malo en el filo de cada cuchillo. Pero no tenía miedo en absoluto, pero tenía mucha confianza en el poder de combate de su lado. Disparates. La anciana hoy no le tiene miedo a estos pescados malorientes y camarones podridos. Francis estaba extremadamente confiada y enérgica, y le gritó fuerte a la cara de Lindling, Ling, que también era una pirata. Ese tipo grande de allí, ¿qué está pasando con todos ustedes aquí? Es incluso una dama tan buena, tan alta y fuerte. Oye, Eduardo. Creo que esta chica es una buena pareja para ti. La burla de Francis hizo reír a la tripulación que la seguía. 20 barcos con miles de marineros, en comparación con la flota pirata liderada por los dos piratas Golden Leon y Ling, Ling, el número era varias veces mayor que ellos. Pero estos no muertos no se confundirán solo por esto. Ahora a su lado está lleno de poder de combate, contando a su propio capitán, hay cuatro formaciones aplastantes de poder de combate de alto nivel, la otra parte es solo un grupo de maníacos feroces y viciosos, ¿cómo pueden ser buenos? Miedo al huevo de pájaro. Francis ridiculizó a Edward de esta manera y su rostro estaba un poco incómodo. En el camino, él fue el único que tomó la delantera en el hermano mayor, el único hombre que se atrevió a pararse con una mujer tan poderosa, y muchos marineros no muertos, incluso si no eran buenas personas, de hecho eran un hombre en el mar, y todos admiraban a Edward, un hombre que se atrevía a ser tan fuerte como el capitán Francis. Dije. ¿Puedes cerrar la boca? Estas personas frente a ti no son personas ociosas y será una batalla cruel. Tenga cuidado que su barco se haya ido, el tsunami de la Ox 1 no es una broma. Eduardo sabía que Francisco ahora era arrogante y no quería hacerlo. Eduardo no estaba acostumbrado a ella. Cuando la pelea comience más tarde, realizará directamente ataques indiscriminados y no querrá correr excepto para hacer otras transmisiones por sí mismo. De todos modos, los que están bajo el mando de Francisco son simplemente no muertos, descansen un rato, mientras digan que están vivos, pueden regresar al mundo. Entonces Edward simplemente no podría tener nada de qué preocuparse. Viejos rivales se reencuentran. El león dorado estaba feliz e hinchado. Lo vi sosteniendo un cigarro grande y vestido como un samurái del país de Wano. Para mejorar sus logros en el manejo de la espada, hizo un viaje especial al país de Wano, donde estudió en varios Dojos de Kendo y, después de cada estudio, expulsó ese Dojo, lo que puede considerarse un mal negocio. Sin embargo, es un gran hombre en los piratas de rocks, e incluso el país de Wano no se atreve a hacer nada con él. Ahora no solo es una habilidad de la fruta del diablo, sino también un gran maestro de la espada. Tenía mucha confianza para enfrentar a Edward de frente. Entonces le hirvió la sangre. Oye, mira quién es. Neugate, ¿tú realmente te atreves a aparecer frente a mí así? Eso es perfecto. Deja tu barco a la OPSE y entrégale todos los tesoros. Si es conveniente, también se inclinará ante la OPSE. En este caso, la OPSE puede considerar si te dejará ir. Edward sonrió enojado. Cada vez que los dos se encuentran, siempre tienen que burlarse de sus oponentes, es decir, enganchar la ira del oponente y demostrar plenamente su fuerza en la próxima gran batalla, para poder aplastarse mutuamente en el período más enojado y fuerte del otro. Fiesta. Ambos deseaban desesperadamente la vida del otro. Todos son personas de la misma época y, una vez que luchan, todos están vivos y muertos. Shiki, creo que alguna terra debe haberte roto la cabeza. ¿Está Lingling a tu lado? Laoxu ha sentido durante mucho tiempo que ustedes dos tienen una pierna. Ahora deja que Laoxe toque. Solo Laoxe los envió a los dos al infierno. Si tienen el coraje, vayan juntos. No te metas conmigo. Chico. No solo regañó a Shiji, sino que, por cierto, también trajo a Lingling a un lado. Eso es bueno. Lingling, ¿quién es ese? Desde pequeña ha tenido defectos de personalidad y ciertos problemas mentales, aunque entre semana está muy deprimida es porque está de buen humor y las personas que la rodean tratan de evitar tocar su anticalas. Pero hoy, Eduardo era un héroe. Neugate, Lao Tzu te sacará los intestinos y los colgará en la proa del barco, para que todo el mundo pueda ver tu muerte. Shiki. ¿Qué carajo estás esperando? Mátalos de una pieza. Lim Lim rugió enojado. El león dorado saca sus dos famosas espadas, es decir, las dos famosas espadas que Sakura Juniquico arrebataron del país de Wano. Ambas espadas fueron ganadas por el león de oro cuando desafió la fama del Kendo en Wano Country. Con estas dos espadas, el león dorado es como agregar alas, y tan pronto como golpea, son dos cortes dorados. El corte dorado atravesó el mar y atacó a Edward con una fuerza casi imparable. Cuando Juana de Arco vio esta escena, sintió un torrente de sangre hirviendo durante mucho tiempo. Ha pasado demasiado tiempo desde que a un oponente digno de su disparo. La otra parte cumplió con los criterios para ser su oponente. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, le lanzaron un fuerte puñetazo que sacudió al mundo. Fruta de choque. La aterradora grieta sacudió la atmósfera, el incomparablemente aterrador poder extraño, junto con la misma incomparablemente aterradora habilidad de la fruta, los dos se convirtieron en uno, y esta poderosa fuerza penetró directamente el corte del que Shiji estaba orgulloso. Se liberó la aterradora liberación dominante, y este impacto en realidad se convirtió en un dragón blanco, como si se tragara el cielo y la tierra, mordiendo a toda la flota pirata del mar. Y. El dragón blanco rugió. El león dorado no corre peligro, ejerciendo su habilidad de revolotear frutas flotando en el aire, sosteniendo dos espadas, bailando y abriéndose y cerrándose, realmente como un león loco. El golpe tan aterrador de Edward en realidad fue desactivado por él. Las secuelas del terror causaron sensación en todas direcciones. Voló las flotas de ambos lados al revés durante cientos de kilómetros. Esta aterradora colisión fue impactante y muchos niños vieron por primera vez la actitud combativa de su propio gobernador. Digno de ser un ladrón de mar. El león dorado es digno de ser el brazo derecho del rey del mundo. El león dorado y Edward tienen menos de 30 años, ya son tan aterradores y el futuro es prometedor. Francis le revolvió el pelo y el agua que acababa de salpicarla la convirtió en un perro que se estaba ahogando. Sin embargo, con un suave chorro de su magia, instantáneamente evaporó la humedad de su ropa y recuperó una nueva apariencia. Ella suspiró. Es digno de ser el líder del otro mundo, y esta iniciación en realidad no es más débil que el espíritu heroico. También he oído hablar de este león dorado, parece que he estado con el Señor Real por un tiempo y puede ser considerado como nuestro hermano pequeño, ¿verdad? Pero ha crecido hasta este punto. Y su hermano pequeño, el León de Oro, también se ha mezclado durante tanto tiempo. La alianza Virguiwatera ha existido durante mucho tiempo solo de nombre, y esta alianza no es tanto una unión de un grupo de personas como un acuerdo entre loques y su En términos de generación, Francisco llega tarde y no puede luchar con el león dorado. Juana de Arco ya se había derrumbado y le dirigió a Francisco una mirada de advertencia, con la intención de no interponerse en su camino. Luego cruzó la proa del barco y toda la persona se estrelló directamente hacia el buque insignia, donde el inglín era como una bala de cañón. La guerra estalló directamente. Francisco también se contuvo durante mucho tiempo, sacó su cuchillo largo y disparó al cielo con su arma dorada triturada, emitiendo oficialmente una declaración de batalla a sus hermanos menores. La experiencia de Francisco en la guerra naval es muy rica. Junto con las características de su tesoro, el camino dorado y la tormenta, su barco no solo puede volar hacia el cielo, sino que incluso puede navegar por el viento y las olas, navegando en el mar de una manera extremadamente extraña, y la velocidad es mucho más rápida que la del navegante promedio. En este mundo lo sabe. Por ejemplo, cuando golpea una bala de cañón, sus barcos pueden derivar y destellar de una manera extremadamente extraña, e incluso girar el casco del barco a la velocidad más rápida para lanzar un bombardeo terrorista mucho más allá de esta era. El pez basura que me entregaron para que lo tratara no significa que sea un pez basura. La OPS es Francis Drake, que no quiere morir, arrodíllate ante mí, pon sus manos sobre su cabeza y luego usa su boca para llevarle lo más valioso a la anciana. Desobediente. La anciana se llevará vuestras calaveras como tales. Francisco condujo al fijín directamente hacia el grupo de la flota en medio del rugido del fuego de artillería. Este loco movimiento llamó la atención de muchas personas, pero los marineros no muertos del Golden Deer siguieron a su capitán hacia el grupo enemigo como locos. El poder de ataque y la velocidad de Francis han mejorado enormemente, aunque su condición física en el espíritu heroico no es muy fuerte, es una mortal de carne y hueso, pero después de una sublimación extrema, está lejos de ser un pez basura pirata ordinario. Puede acercarse la vi empuñando su sable, cada vez que toma el cuchillo puede quitarle un pedazo de la vida a una persona, el abrigo azul del capitán está casi completamente teñido de rojo brillante y un largo cabello de color púrpura humo ondea con el viento, matando a un grupo de piratas de los piratas de las rocas. Tronado. Otro ruido fuerte que sacudió los cielos y la tierra, y la aterradora fuerza residual una vez más hundió a todo el caótico grupo de batalla en el caos. Muchos barcos piratas enormes fueron arrojados directamente al cielo, algunos fueron bombardeados directamente al fondo del mar y otros fueron derribados directamente a miles de metros, matando e hiriendo a innumerables personas a bordo. En la parte superior de su barco gigante, Edward balanceó su corte de nube, el color púrpura oscuro armado dominante unido al cuchillo, cada movimiento distorsionó la atmósfera y el viento aterrador se extendió, afectando miles de metros. Shiji hace un buen uso de las características de su habilidad de revolotear frutas, constantemente realiza acciones difíciles en el aire, hace buen uso de su apariencia dominante y siempre puede evitar hábilmente los ataques de Edward. El león dorado también es una persona muy poderosa, pero en comparación con una persona parecida a un monstruo como Edward, incluso él tiene que evitar el borde por un tiempo y usar sus fortalezas para atacar sus debilidades. Pero ¿quién iba a saber que aunque Edward era alto, su velocidad de reacción no era nada lenta, sino inesperadamente sensible? Al encontrar la oportunidad, los ojos de Edward brillaron con frialdad y el largo mango del cuchillo golpeó directamente la cintura del león dorado con su cola. Este es un golpe fatídico. ¿Cuál es la fuerza de este hombre, Edward? No hay problema en pellizcar una clase sea quincecientos de metros y mil metros con las manos desnudas. Sin mencionar que ahora está usando el color armado dominante, y todavía está usando su propia arma exclusiva, esta vez golpeó directamente a Shiki para que vomitara sangre y volara boca abajo, y giró cientos de cabezas en el aire de regreso a su cabina insignia. Las personas bajo sus manos se sumieron inmediatamente en el caos, y durante un tiempo fueron asesinados por los marineros no muertos bajo el mando de Francis sin dejar una pieza de armadura. Capitán Shiki. El león dorado perdió. Imposible, ¿verdad? Ese es un león dorado. Eduard Neugate y digno de ser un hombre con nombre de monstruo. Los piratas bajo el león dorado estaban sumidos en el caos, pero lo que nunca esperaron fue que los límites de los seres humanos no fueran solo eso. ¿Y quién dijo que el león dorado cayó así? Los verdaderos monstruos apenas están comenzando. De repente, en todas direcciones, fue como si todos los barcos temblaran. Cuando la gente aún no entendía la situación, vieron un barco tras otro saltando en el aire, flotando espectacularmente en el cielo. Esto también incluía los barcos de Francisco. Esto es y la habilidad de la fruta revoloteando. El jefe león dorado aún no está muerto. Jefe Shiki. Mátalos. Bajo la llamada de los piratas, el león dorado salió volando del casco hecho jirones. Aunque su apariencia parecía un poco avergonzada y su rostro estaba ensangrentado, su apariencia majestuosa no mostró el más mínimo declive y estaba aún más enojado e inspirador que antes. Jajajajaja. Ja, 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 ja. Es digno de ti, Neugate, ha sido mejorando con los años. Pero Lao Tse no es malo. Muéstrale a la Oxe el movimiento. León o león salvaje multitud furiosa. Todos los barcos se combinaron bajo la capacidad de revolotear frutas, y muchas personas fueron lo suficientemente inteligentes como para saltar directamente al mar, por lo que no fue un error herir a su propia gente. Docenas de barcos se juntaron para formar un enorme grupo, y luego del grupo surgió la cara de un león. Este truco parece más espectacular que el sol a los ojos de los demás. Muchos leones pequeños fueron separados de la cabeza del león, pero la mayoría de estos leones pequeños también son unas bestias gigantes de 4 o 5 metros de largo, y las figuras que corren en el aire una por una son en realidad los niños más asesinos e indefensos bajos humanos que se asustarán al verlo. La escena es espectacular y ¿podrá ese monstruo Neogate soportarlo? Enfréntate a la abrumadora multitud de leones. Eduardo no tenía miedo al peligro, sus manos apretaron sus largos mangos y Koyunche estaba envuelto en una suave luz blanca. En la luz blanca está la fuerza vibratoria de una rápida compresión, cuando esta luz explota como una burbuja. Eduardo gritó. Un corte poderoso. La fuerza aterradora arrancó las nubes en el cielo de una enorme grieta, y el corte aterrador dividió directamente la atmósfera, y la grieta aterradora se extendió, afectando a un radio de decenas de millas náuticas. El viento forma una tormenta. Un monstruoso tsunami arrasó todo el camino y devastó todas las direcciones. En apenas unos momentos, este lado del mundo ha cambiado por completo. Todos quedaron atónitos al ver la magnífica escena frente a ellos. El tornado giraba constantemente y el clima cambiaba gracias a la mano de obra, el cielo brillaba constantemente con truenos y todo el océano se dividía en un plano muy extraño. Las tres capas interiores y las tres exteriores son como un pastel apilado. Los dos bandos, que ya habían luchado inextricablemente, fueron repentinamente separados por el océano. Edward realmente cambió el clima con sus habilidades. ¿Qué poder es este? ¿Cuál es el truco? El león dorado no es en absoluto lo mismo que el movimiento de Edward. Aunque el león dorado en el aire era dominante, también fue arañado por la fuerte hoja de viento del tornado porque no pudo esquivarlo, e incluso dejó más de 30 pequeñas heridas en todo su cuerpo. La sangre goteaba desde la barbilla hasta la superficie del mar. Abominable, este tipo, el león dorado también está un poco débil de corazón. Ha habido varios encuentros y la lucha entre el león dorado y Edward es muy feroz. Los dos pelearon hasta el final, y cada vez que no podían quitarse la vida el uno al otro, lo que permitió que un lado viviera hasta ahora, tenían una regla subconsciente de que cuando todos no tuvieran poder para pelear nuevamente, la diversión debía guardarse para el siguiente tiempo, y no debería terminar entre la Primera Guerra. Quizás estas jóvenes potencias también temen carecer de la compañía de los demás en la era futura. Toda figura importante necesita la compañía de viejos enemigos y amigos en su camino hacia el crecimiento. Algunas personas pueden llegar a la cima por sí solas. Pero el viejo enemigo sigue siendo un factor de motivación esencial. Incluso si Edward es considerado uno de los oponentes más fuertes de esta época pero ahora y Este tipo parece mucho más fuerte que antes. Pero eso es divertido. Ja 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 ja. Neugate, eres un maldito monstruo, pero la OXE no será tan fácil. Realmente no crees que ese movimiento de ahora me intimidará, ¿verdad? Todavía te sobra energía. Dijo Shiji y se inclinó desde el aire. Eduardo estaba jadeando, y fue casi su golpe total en este momento, y fue el movimiento de ahora lo que impresionó a Juana de Arco la última vez. Sin embargo, ese tipo de movimiento fuerte ha agotado la fuerza de su vida, y ahora no puede soportarlo un poco, pero el agotamiento físico aún está respaldado por su fuerte voluntad, al menos en la próxima batalla, ya no estará tan fácil como antes. Sin embargo, debido al movimiento de Edward en este momento, se puede decir que golpeó duramente a las dos flotas piratas, y algunas personas incluso se despertaron en coma y descubrieron que habían caído a un mar desconocido y la batalla a la que estaban pegados ha sido despejada. Incluso la tormenta que nos rodea debido al ataque de ahora no se ha detenido, puedes imaginar lo poderoso que fue ese movimiento hace un momento, el León Dorado trazó una trayectoria impresionante detrás de Edward, como una estrella fugaz dorada, la velocidad no se podía mantener a simple vista y la trayectoria solo se podía capturar ligeramente con el color dominante de la vista. Vi al León Dorado estirar su mano hacia el mar y salpicar capas de agua. Las habilidades de la fruta del diablo, una vez que toquen el agua de mar, serán débiles. Pero la fuerza de voluntad del león dorado es tan tenaz que corre el peligro de ser enterrado en el fondo del mar en cualquier momento y se eleva desde las olas tormentosas. Habilidad de fruta revoloteante activada. Ha aparecido una escena asombrosa. El león dorado, una habilidad de la fruta del diablo que también fue abandonada por el mar, en realidad usó su habilidad para elevar todo el nivel del mar. La fruta del terremoto bloqueó todo el mar capa tras capa, pero el león dorado usó su habilidad para volver a cerrar el mar e incluso elevarse directamente hacia el cielo. Esta es una colisión entre dos habilidades frutales sobrehumanas. Sus conocimientos y el desarrollo de sus habilidades frutales son diferentes a los de la gente común, además de monstruos con cualidades comparables, y ahora chocando entre sí, es realmente como dos meteoros galopando en el universo chocando entre sí. Desarrollé este movimiento especialmente para lidiar contigo, e incluso el Capitán Rox no sabía que tenía ese movimiento para presionar el fondo de la caja. Las heridas de Lao Tzu antes y ahora son levemente dolorosas, neugate y Hoy, tú y tu pareja quedaréis enterrados bajo el truco de Lao Tzu. Hola, aullante del león Wai. Una tras otra, las cabezas de leones de agua sobresalen del mar, el tipo de agua de mar en el mar que se eleva hacia el cielo y varias cabezas de monstruos que sobresalen de ella, una escena tan espectacular es de hecho demasiado fantástica. Pero el león dorado lo hizo. El mar es el enemigo del poder de la fruta del diablo. Incluso si él solo hubiera manipulado el mar hasta este punto, incluso Edward tuvo que dedicarse al siguiente desafío: estallido. Un poderoso golpe se estrelló en la atmósfera, se lanzó la capacidad de impactar la fruta, y ambos lados también jugaron fuego real. Esta vez los camaradas de ambos lados estaban en la escena. Esto no es una competencia uno a uno, sino una cuestión de cara entre los dos bandos. Ninguno de ellos puede perder. Los incomparablemente enormes seis leones marinos, rugiendo furiosamente, mordieron a Edward. El aterrador temblor bloqueó a los leones marinos en el cielo, y Edward pareció separar el océano que colgaba boca abajo en el cielo, y esta magnífica escena fue épica. Cuando algunos piratas que afortunadamente se quedaron en la escena vieron esta escena, no pudieron evitar mirar al jefe, sus mandíbulas estaban a punto de dislocarse y las espadas no sabían cuándo separarse y ya no podían luchar de nuevo. Yo, realmente capaz y Francisco estaba solo en la montaña de basura amontonada bajo las manos de Lingling Ling y el león dorado, y exageraba en la postura de una reina victoriosa. Por otro lado, Juana de Arco sigue peleando con Lingling. Ling. Dinisa ha estado observando la batalla entre Juana de Arco y Lingling. Ling. Incluso ella no pudo evitar quedar atónita por esta batalla entre mujeres y mujeres. Este Dimbling es realmente muy aterrador, especialmente la fuerte cualidad física que puede llamarse curiosidad, que simplemente ha excedido la definición de raza gigante en este mundo. Por no mencionar, y esta mujer aún no es un gigante, solo una humana mutante. Este tipo de personas son muy comunes en este mundo, y es uno de ellos, aunque llamarán la atención en la calle, pero nadie los considerará un caso atípico, pero serán considerados como un tipo de persona con un considerable poder de combate. Y es difícil meterse con, en cuanto a Lingling, Ling, puede luchar contra Juana de Arco hasta este punto, y Dinisa es realmente admirada. Charlotte Lingling, Ling, ya sea ahora o en el futuro, en opinión de Dinisa, es probable que este chico sea una de las figuras más importantes entre las chicas en el futuro. No es que en el mundo no haya mujeres piratas y quizás con el cuerpo de una mujer ejercitándose hasta este punto, con la existencia de poderes tan extraños, Dinisa realmente ha adquirido conocimiento hoy retumbar. En una colisión como un terremoto, todo el casco quedó aplastado en dos, y Dinisa tuvo que insertar la espada que llevaba en la espalda en la tabla para apenas mantener su figura. El acorazado gigante con un diámetro de más de 200 metros se desintegró así, y la batalla entre los dos fue realmente un monstruo. Y Lingling Ling es como un demonio loco, como mujer que creció entre un montón de hombres, a cambio de la única reina del grupo pirata más poderoso del mundo actual, ciertamente tiene su propio orgullo. La pequeña mujer frente a ella fue capaz de resistir su propio ataque durante tanto tiempo, y ella misma tenía una cara a la que no podía aguantar. Cuanto más peleas, más emocionado estás, más avergonzado estás. La aterradora dominación del color del Señor Supremo continúa desarrollándose, pero la primera que no puede soportarlo es su propia gente. Ahora todo el campo de batalla ha sido trastornado por el León Dorado y Edward, ambos lados no tienen poder de combate, la mayoría de las personas debajo de ellos han sido resueltas por Francis, y el resto también es estúpido al mirar la posición entre el León Dorado y Edward, lo que les da a otros una oportunidad. Los marineros no muertos bajo el mando de Francis son diferentes, no son personas vivas, por lo que pueden esconder sus cuerpos espirituales en el tablero restante del barco y transformarse en asesinos de no muertos, saliendo corriendo de lugares inesperados cuando otros los conocen y matando enemigos por sorpresa. Con todo, el poder de combate a nivel de base está completamente ausente, aunque la gente aquí no representa todos los antiguos fondos del León Dorado y Linlin, Lin, ¿quién puede permitirse la pérdida de decenas de miles de personas? Si regresas, definitivamente otros piratas te exprimirán y me temo que volverá a haber luchas internas. Pelea y la cultura corporativa en los piratas de rocks. Aunque el León Dorado y Lin ling son potencias superiores y hay mucho margen de mejora, jóvenes y prometedores, con la garantía de un tipo tan grande como Loques, incluso si no se preocupan por sus vidas, el territorio bajo sus manos se encogerán mucho. Obviamente todavía querían dañar a otros, pero ahora fueron robados por Chen Jiangjin, quien fue asesinado a mitad de camino, y cuando los dos lados comenzaron a pelear, no esperaban que la otra parte fuera tan poderosa, maldita sea. La alta Lingling Ling sostenía un gran cuchillo similar a su cuerpo y lo balanceaba hacia abajo bruscamente, aunque su figura era delicada y atractiva, pero sus ojos inyectados en sangre la afectaron mucho a ella y a su belleza. En este momento, esta hermosa pirata se convirtió en un demonio en el infierno. Solo para engullir a la bruja frente a ella. Disuasión del alma. La habilidad es fruit. Cualquiera que se sienta frente a Lingling Ling perderá inmediatamente su alma. Este movimiento puede describirse como un gran asesino enfrentarse a aquellos que son muy inferiores a ellos pueden morir en un instante. Sin embargo, el comportamiento de juego de Ling, Ling no funcionará aquí en absoluto. Quería apostar a que Joan tendría miedo de su apariencia actual, pero el objeto de su obvio error de cálculo, solo el que le respondió fue ronda tras ronda de ataque de Joan hacia ella. E. Eh. E. Eh. E. Eh. El corte de alta velocidad de Joan será su propio baile de espada mágica hermético, en la raza humana se le puede llamar la pequeña Joan, pero frente al Lingling que tiene 8 metros de apertura, Ju presenta una situación abrumadora que realmente sorprendió a muchas personas familiarizadas con el poder del Lingling. Ling, Ling miró a Dinisa con su luz nocturna en su apretada agenda, también estaba muy celosa, Dinisa es una persona fuerte que ha sido reconocida por el mundo, mostrando su fuerza ya en la batalla de las Islas Chambord, y ahora después de varios años de entrenamiento, aunque siempre ha sido un estilo de llanero solitario, debido a su conexión con el Rey Inmortal, el gobierno mundial también ha fijado su recompensa en más de mil millones. Además de Dinisa observando desde el margen, también está el desconocido capitán Francis y el igualmente famoso Neugate. De su lado, solo estaban Shiji y algunos combatientes que ya estaban asustados y estúpidos, Lingling Ling solo sintió que la presión era grande, pero la ofensiva también miró a Juana de arco durante mucho tiempo, y los dos no se inmutaron ante el duelo. Esto hizo que Juan mirara cada vez más al gigante que tenía delante rugido, qué mujer más tenaz y tu condición física es realmente terrible, en lo que respecta a la batalla entre tú y yo, deberías poder luchar durante unos días y algunas noches, ¿verdad? Chastity era frívola y sus ojos estaban llenos de desafío. Lingling estaba furiosa y le dejó una gota de sudor en la frente. El sombrero de dos cuernos en su mano Napoleón, evoca un aterrador color metálico púrpura oscuro. Color armado dominante. Que la expresión de Lingling Ling de repente se calmó en comparación con la anterior como un demonio loco, su rostro era un poco solemne, y luego apretó los dientes con fuerza y blandió el gran cuchillo en su mano. Toda la espada ardió y, junto con el aterrador y extraño poder de Lingling, Ling, el poder no era inferior al de Edward. Espada del Emperador, hoja rota. Las llamas calientes ardieron en el cuerpo del cuchillo y cortaron fuertemente el cuerpo de la espada mágica de Juana de Arco, que parecía extremadamente pequeña en comparación con Napoleón con el sombrero de dos cuernos. Estallido. Todo el barco se hundió en el mar en un instante. Sin embargo, no es un silencio literal, sino que el agua de mar en el fondo del barco está directamente exprimida hacia el cielo, y el centro está en el vacío, y este sumidero tiene 50 metros completos. Qué aterrador es este cuchillo, se le puede llamar el golpe total del Lingling. Incluso Juana de Arco no pudo evitar doblar a toda la persona que estaba presionada, y sus pies se pararon sobre la tabla del barco en una postura inflexible a través de la tabla. En el rostro indiferente y desdeñoso de Juana de Arco, era raro verlo, revelando una expresión de lucha. El tamaño de dos personas no está en absoluto al mismo nivel, esta es una batalla entre un gigante y una doncella humana. Sin embargo, ninguno de los bandos es un mortal común y corriente. A los ojos de la gente corriente, también son monstruos. Juana de Arco sonrió con frialdad, revelando vagamente locura y desprecio. Beberí. Auge. Auge. Juana de Arco volteó el cuerpo de la espada y empujó el poderoso corte del Lingling, y la fuerza fuerte sacudió directamente todo el barco desde el fondo del mar directamente a una altitud de 500 metros. Juana de Arco era como un torbellino, exudaba magia aterradora, y llamas carmesí salían de su cuerpo, mezclándose con su oscura magia negra, como un dios demonio saliendo corriendo del infierno. Retumbar. Una columna de fuego celestial recorre todo el cielo y el mar, con un diámetro de unos mil metros. En ese momento, el acorazado ligeramente pequeño se disipó lentamente directamente en esta columna de fuego. Durante un tiempo, ni siquiera Francis y Dinisa pudieron ver a Juana de Arco y Charlotte Lingling, Fuego y el León Dorado y Edward finalmente se separaron y vieron la columna de fuego que inundó a Lingling en la distancia. No había olvidado cuál era el propósito principal de su salida: no era atrapar a la bruja que supuestamente impulsaba las llamas. Hoy en día, esta característica no es lo suficientemente obvia y no son Edward G y los demás los compañeros de la bruja que armó un escándalo en la isla del Coco. Es realmente fácil no encontrar ningún lugar para pisar zapatos de hierro, y no requiere ningún esfuerzo conseguirlo. Las dos partes que siempre han tenido rencor pelearán cuando se reúnan, y quien muera se considerará desafortunado, pero ahora la aparición de Juana de Arco realmente ha agravado el problema del campo. Buenos chicos, y hoy fue un día inesperado. Edward, tú también estás mezclado en el nuevo mundo, deberías saber sobre esa orden de recompensa emitida por John el Borracho, ¿verdad? La bruja que impulsa las llamas, resulta que es la pareja de tu chico. Edward tenía un ligero dolor de cabeza, pero no temía que los piratas de Rox tomaran represalias contra él, pero el poder que acababa de estallar Joan era realmente aterrador. En este momento el equilibrio del mundo entero se alterará y, por cierto, y también van a armar un gran escándalo con los piratas de Rox. El tranquilo viaje está a punto de romperse y luego, Edward tuvo la premonición de que innumerables piratas llegarían a la puerta para tomar el primer rango de bruja. Edward miró a Shiki con desdén. «¿Cuándo aprendiste tú, niño, a sacar pieles de tigre? ¿Crees que Rox me asustó? No es broma, león de oro, nuestros hermanos son viejos amigos, tú y yo no podemos decir cuál es el oponente, pero nacimos en una era e inevitablemente tenemos que luchar juntos por la hegemonía, entonces, ¿cómo quieres terminar ahora? ¿Quieres retirarte aquí o quieres que la Oxu te hunda en el mar?» El león dorado se rió con arrogancia, su cabello rubio se movía con el viento, de pie en el aire, y había un océano suspendido sobre su cabeza, todo el impulso de una generación de héroes marinos. Neugate, Lao nunca te ha perdido. No creas que puedes aplastar a Lao con tu extraño poder y tu problemática fruta de choque. Las batallas entre piratas y piratas se matan con sangre y voluntad tenaz. Lao mezcló esta línea antes que tú. Nunca supe lo que era ceder y perder. El León Dorado rugió y condujo el océano sin límites hacia Edward. El océano suspendido está constantemente lleno de leones que emergen de él. Edward constantemente utiliza sus poemas para mantener alejados todos los peligros y, por cierto, todavía puede usar un poco de energía extra para atacar al León Dorado que flota en el aire. Cuando los dos todavía estaban enfrascados en una batalla devastadora, Lingling Ling finalmente salió de esa columna de fuego. Un gran buque insignia que había obtenido con gran dificultad a lo largo de los años estaba tan perdido. Incluso Lingling es ahora rica y fuerte, y no puede evitar sentirse angustiada durante mucho tiempo. Su rostro estaba lleno de odio e ira. Pero también tenía palpitaciones. Afortunadamente, su condición física es diferente a la de la gente común, junto con el dominio extremadamente sobresaliente del color armado, la combinación de los dos en realidad protegió su cuerpo en un corto periodo de tiempo y no causó mucho daño. Pero su apariencia es bastante avergonzada, y se puede decir que su ropa casi está quemada, aunque siempre ha tenido un nombre de terror, pero tengo que admitirlo y la figura de esta chica es realmente muy apoyo. Incluso si algunos piratas no tienen más fuerzas para luchar, ya están listos para ser capturados, y no pueden evitar quedarse atónitos cuando ven esta escena, y los corazones de melocotón en sus ojos están a punto de salirse de sus ojos. Con un silbido, una figura salió corriendo del fuego. Resultó ser Juana de Arco. Ella todavía se negó a dejar ir a Lingling. Nube de tormenta Zeus. Lingling bebía en voz alta y su largo cabello rosado era como un demonio loco. Thundercloud Zeus es su compañero íntimo creado con el fruto del alma, una forma de vida bastante fantástica con un sentido de existencia, ligada a la propia alma de Lingling Ling y aparte de su propia alma. Como sugiere su nombre, la habilidad de Thundercloud Zeus puede lanzar ataques relámpago y, cuando se combina con el poderoso poder de Lingling, Ling, puede incluso cambiar el clima, lo cual es muy aterrador. En combate aéreo, Lingling Ling no es necesariamente muy inferior al león dorado. Sin embargo, y la habilidad del espíritu heroico no es algo que la gente común pueda entender. Liberada de las cadenas del espíritu heroico, junto con la sublimación extrema, Juana de Arco en este momento ha superado su propia leyenda, además ella misma es un caso atípico. Entonces, hizo un movimiento que sorprendió a Lingling. Ella y, Lee, en realidad, estaba volando en el aire y la velocidad era indescriptible, casi en un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a Lingling, que viajaba sobre Thundercloud Zeus maldita sea, ¿de dónde diablos salió esta mujer? Lingling Ling ya sabía que esta mujer era la supuesta bruja que ofendió a su grupo pirata, pero realmente no podía entenderlo, esta dama que salió de la nada es tan poderosa. Ella es Charlotte Lingling, Ling, y es una de las pocas mujeres piratas en esta era, e incluso su objetivo futuro es convertirse en la mujer más fuerte de la historia del mundo. Ella tiene alta calificación y esta habilidad. Por lo tanto, el encuentro de hoy no pudo destruir directamente su confianza en sí misma, pero la habilidad mostrada por Juana de Arco realmente la sorprendió. Debes saber que con sus ojos no es difícil ver que este paso de Juana de Arco en el aire no es un paso lunar en el Navi Six en absoluto. Puedes huir? Los ojos de Joan parecían estar mirando al abismo, y la energía demoníaca en su cuerpo se disparó, y la espada mágica en su mano atravesó una trayectoria de color púrpura oscuro, y la aterradora presión de la espada ya había sacudido todo su rostro antes de tocar al Lingling, y Trueno Zeus dejó escapar un gemido abrumado. Sombrero de dos cuernos, Napoleón. El gran cuchillo del Ingrim en la mano, se despertó con fuego real, se alineó para enfrentarlo valientemente, dos poderosos cortes chocaron entre sí, y de repente el cielo resonó con un trueno, fue una colisión entre magia y dominación, dos naturalezas diferentes de energía entrelazadas en el aire, produciendo características como una pequeña explosión del universo, y luego las figuras de ambos lados volaron en el aire y se retiraron. Juana de Arco miró su espada mágica temblorosa con una mirada de sorpresa, la fuerza en ese momento era realmente inesperada, obviamente ya estaba muy seria, esta mujer en realidad parecía estar mejorando gradualmente con el fragor de la batalla. ¿Qué tipo de físico extraño? Realmente fue la primera vez que me di cuenta de que existían algunos monstruos en este mundo, puede que no sean muy dominantes, pero su desempeño en la batalla es realmente muy difícil de entender. Considerándolo todo, tenaz muy, pede. Perdí un poco de tiempo en la mañana, sigo comiendo cinco más, curioso. Ocaje es digno de ser Ocaje, vi la votación, e incluso si sé un poco al respecto, tengo que ir a arqueología del Ocaje. El rey de los no muertos es muy apto para fingir, pero parece que hay que retrasarlo, el cuento de hadas y el calor de la muerte no son buenos a todos, lágrimas, gracioso, al poco tiempo y nuevo mundo. Cuando Juana de Arco y Eduardo estaban peleando. El ritmo de la marina avanza constantemente en el nuevo mundo. Esto acaba de llegar. Varios grupos piratas conocidos fueron aniquilados. Los piratas de Rox también están amenazados. Como Locks ya había dado la orden del capitán, los otros gobernadores piratas comenzaron a movilizarse. Incluso algunos piratas legendarios de otros mares están rodeando gradualmente a las grandes fuerzas de la marina. El almirante Luna trajo a casi todos los vicealmirantes del cuartel general de la Marina esta vez, y tanto el poder de combate de base como el poder de combate de nivel medio han alcanzado un nivel bastante alto, y en términos de especificaciones, no es mucho más débil que la batalla de las Islas Chambord. Junto con su propia fuerza aterradora, se rumorea ampliamente que cada vez que ve el momento en que aparece el dios de la Luna, deben ser nueve muertes. Si puedes sobrevivir, debe ser el destino el que te favorezca. Me temo que solo hay uno o dos grupos de piratas que tienen tanta suerte de poder evitar la persecución y el cerco de los piratas. Por un tiempo, cuáles son exactamente las capacidades específicas del nuevo almirante, las opiniones son divergentes, y, y en otro mar, Juana de Arco, Francisco y los demás finalmente abandonaron el campo de batalla después de dos días de feroces combates con el león dorado y los demás. Como resultado, Golden Lion y Lim Ling se retiraron a las profundidades del nuevo mundo con una pequeña tripulación remanente. Esta vez, estos dos gobernadores piratas temen que su estatus en el grupo pirata de Rocks caiga en picado. Aunque la fuerza de los dos es extraordinaria, son suficientes para sostener un pedazo de cielo con su propia habilidad. Pero los piratas de Rocks también son fuertes si quieres mantener tu posición en un grupo pirata tan grande incluso golden lion y lindlin definitivamente tendrán dolor de cabeza juana de arco tiene ventaja en la batalla con lindlin quien está levemente herida pero las tres almas de las que está más orgullosa la nube tormentosa zeus napoleón el gorro de dos cuernos y prometeo el sol fueron duramente golpeados por juana de arco en diversos grados y el gran daño sufrido por estos tres cuerpos del alma también hizo que la propia Lingling Ling sintiera un estallido de incomodidad. Los problemas mentales que ha estado sufriendo desde la infancia hicieron que Lingling Ling casi se volviera loca, si no fuera por el león dorado que se escapó con ella, realmente podría comenzar una loca pelea con Juana de Arco, y cuando llegue el momento, lo hará. Ser extremadamente trágico, pocos días después de la guerra, el nombre de Juana de Arco comenzó a extenderse al nuevo mundo, e incluso al resto del mundo. Y Edward y el León de Oro aún terminaron empatados, ambos han quedado traumatizados en diversos grados, pero monstruos como ellos son valores atípicos con físicos diferentes a los de la gente común, por lo que no hay necesidad de preocuparse por los problemas que quedarán atrás. Pero su efectividad en combate caerá en picado durante un periodo de tiempo. En cuanto a Denisa y Francis, estas dos personas, una al margen, que solo sabía jugar con los peces basura, eran naturalmente despreciadas tanto por Juana de Arco como por Eduardo. Oye, la buena anciana también está haciendo todo lo posible, si no fuera por mí y por los hermanos debajo de mí para ayudarte a entregar ese montón de pescado variado. ¿Tendrás esa buena experiencia de combate? Además, el líder de los piratas no debería ser una pelea justa uno a uno. Es lo mismo con las mujeres. ¿Qué hay de malo en que no nos entrometamos? Francisco trona en el banquete de celebración con una mirada descontenta. Ya ha tenido suficiente. Los ojos de Juana de Arco no la habían mirado desde ese día, y ella siempre se veía muy despectiva y vagamente y Francis sintió que ella no era tan buena como una oruga a los ojos de esta mujer. ¿Cómo puede soportar esto? Con un chasquido, Francis se enojó cada vez más. Y ustedes, chicas malolientes, obviamente están en mi barco. ¿Por qué menospreciarme? Vas inactivo, etcétera. Edward y tinisa levantaron la cabeza y tomaron un sorbo de vino al mismo tiempo. Sus movimientos eran los mismos y tampoco se atrevieron a hacer ningún sonido en sus corazones. Estos dos no son una ni dos veces. Solo han pasado unos días. Sus sentimientos parecían y mucho mejores que antes. No sé si fue el beneficio afortunado del Star Trail Blazer lo que jugó un papel. Juana de Arco llamó inesperadamente a Francisco y se mostró muy tolerante. Es solo que su mirada desdeñosa sigue siendo muy problemática. Originalmente era un banquete de celebración feliz. Francisco y su propia flota se enfrentaron a un enemigo tan poderoso por primera vez y repelieron al Señor supremo de este mar, los Piratas de Rox, que fue una batalla gloriosa digna de ser recordada por el mundo. Pero los marineros de abajo no se atrevían a beber uno o dos, estaban sentados uno frente al otro, tenían miedo de emborracharse más tarde, y en caso de que Joan y Francis pelearan, no tenían a dónde correr y Eduardo no podía soportarlo. Rápidamente agitó la mano para persuadir. Está bien, está bien, ustedes dos son realmente un dolor de cabeza. Ya he luchado lado a lado una vez, no podemos tener tolerancia el uno con el otro. En realidad, sigo de acuerdo con lo que dijo Francisco sobre un enfrentamiento justo. De hecho, si no fuera por Francis y el grupo de no muertos bajo su mando, el número de cada uno de ellos nos causaría algunos problemas. Juana de Arco sonrió con desdén y su tono era tan tranquilo que parecía helado. Son solo un grupo de mortales y puedo matarlos a todos con un movimiento de mi espada. Carne de cañón como esa simplemente no es suficiente para desempeñar un papel en la efectividad del combate a nuestro nivel. Neugate, estás pensando demasiado y... Al decir eso, ante los ojos ligeramente tranquilizadores de Edward, Juana de Arco se volvió hacia Francis. Ustedes dos me hablan, haciendo ruido de sables, pero ya no serán tan explosivos como antes. Edward se siente aliviado porque la personalidad de Juana de Arco parece haber cambiado ligeramente recientemente. Parece que debido a que Edward demostró su fuerza frente a Juana de Arco, Juana de Arco le dio el respeto que merecía por parte de los fuertes. En cuanto a Denisa, realmente no sé por qué siempre hay tantas de ella, extraña hostilidad. Sin embargo, la aguja en el corazón de la mujer, esto se lo enseñó su hermano mayor, Schwanfen, y Edward no lo tenía muy claro y tampoco me atreví a preguntar. Bru, bru, bru. Muy bien, hermanos, coman y beban hasta hartarse. Francis ordenó en la atmósfera. La transformación de toda la espada sucesiva resonó con víctores que hicieron temblar el cielo. La Tsi se está muriendo de hambre. Finalmente listo para comer. Esa carne es mía. El impulso de la hermana mayor y su excelencia Joan en este momento es demasiado aterrador, siempre siento que voy a morir de nuevo y no sé si eres tú. Y celebren la victoria, bastardos. En una noche animada y apasionada, la gran flota de Francisco estaba alegre como en otro mundo. Las luces de la tarde hacen eco del cielo estrellado en el cielo. Edward se tomó el tiempo de su apretada agenda para atender al gusano telefónico que quería sonar desde hacía mucho tiempo. Es solo que cuando vio la imagen de este gusano telefónico, incluso el rostro de Edward no pudo evitar cambiar ligeramente, lo que sí... En un espacio oscuro, la luz de una vela iluminaba la parte superior del cuerpo de Lux, y todo a su alrededor estaba oscuro, y no sé dónde estaba, pero estaba en un ambiente tan silencioso. Cuando el gusano telefónico está conectado. Después de que la imagen del gusano telefónico cambió, el ambiente al otro lado parecía bastante digno. Oye, hermano Rocas. El gusano telefónico pensó en la voz de Eduard. Rox encendió silenciosamente el encendedor y encendió un fino cigarro en la comisura de su boca. Después de exhalar suavemente, dijo con una expresión agradable. Nueva puerta y jeje, tú y tus compañeros estáis haciendo un buen trabajo. Ahora es bastante hermoso mezclar uno por uno. ¿Te atreves a ir en mi contra? Golala, ¿de qué estás hablando, hermano? Mi hermano siempre me ha enseñado a mirar hacia adelante y correr hacia adelante. Si este joven no está enojado, todavía se llama joven. Es todo cuando los piratas, pero nunca ha habido respeto por las personas mayores. Edward dijo esto sin decirlo cortésmente. Se puede entender que se trata de una declaración de guerra contra los piratas de Rox. Rox no vio ningún enojo en absoluto, sino que habló con calma y elocuencia, como un tío feo. Francis Brack y Juana de Arco y estas dos personas tienen la sombra de su capitán detrás de ellas? Después de prepararse por un tiempo, López preguntó algo que hizo que Edward se sintiera atónito. Siempre sintió que este hermano mayor parecía saber algo, descubrió también el origen de Francisco y Juana de Arco. Cuando Edward no respondió de inmediato, López continuó diciéndose a sí mismo. Estas dos personas, incluyendo Alex Artoria y Siegfried, para ser honesto, no sé de dónde lo sacaron los chicos de Xuanfen. Pero he estado muy extraño desde antes, estas personas que vienen de la nada y que no parecen ser muy mayores, en realidad tienen el poder de sacudir el patrón mundial. Si tuviera que decir, el chico de arriba está tratando sinceramente de ir conmigo. Jeje, obviamente un viejo amigo, pero hay tantas cosas que esconderme. Pero no sentí nada malo. Porque cada uno tiene sus propios secretos. Ahora es diferente. La amistad entre personas se fue desvaneciendo gradualmente. Edward, que sostenía un gusano telefónico al otro lado, parecía gradualmente extraño. ¿Es este hombre realmente lo que es? ¿Volverte tan sentimental? Sin embargo, vagamente, Edward también sacó algunos elementos maliciosos de Rox. Edward sonrió, para nada convirtiendo a Rox en una amenaza potencial. Capitán Rox, el mar es originalmente el mundo de los héroes. Tu antigua amistad con Chen Chen es como Shiji y yo obviamente, tengo la oportunidad de matarlo, pero lo dejo ir a todas partes, ¿dices que soy un buen hermano con él? Eso es lo que dije, y entonces, ¿quién exactamente salvó a quién entre su femiloques? ¿Quiénes pueden matarse fácilmente entre sí? Roca se burló. Entonces, ¿quién mató a quién? Jeje, lo que Lao Tzu más espera a lo largo de los años es tocar a Shuanfen, cuando acordamos escalar juntos a la cima del mundo, pero este tipo ahora es cada vez más misterioso, todo el mundo sabe quién soy Rox, cuánto poder tengo, cuánta energía tengo, y sé que Shuanfen tiene un origen extraordinario, he sido amigo de él durante tantos años y lo sé muy bien en mi corazón, y este tipo definitivamente se convertirá en mi secuaz en el futuro. Pero antes de eso, quiero superar todos los obstáculos y luego luchar contra él de manera justa en la cima del mundo. Esto también puede considerarse un buen testimonio de nuestra amistad de muchos años. También es posible pasar la era a la siguiente generación en el momento adecuado. ¿Me estás buscando hoy solo para alcanzarme? Pensé que me llamaste y me amenazaste por el león dorado y Lingling. Jeje, parece que el Capitán Rox también es un poco mayor. Pensé que este tipo de charla no debería salir de la boca de tu hombre. Jeje, realmente te llamé hoy para recordar el pasado y porque desde el momento en que este teléfono cuelgue, encontraré una manera de recuperar tu cabeza. ¿Entiendes, Neugate? La atmósfera instantáneamente se congeló. El hermano Neo expulsó deliberadamente a algunas personas en el tablero para tener un lugar tranquilo, en la cubierta del Golden Deer, pero estaba solo mirando el cielo estrellado. En una noche tan animada y hermosa, al escuchar una palabra tan amenazadora, Edward no pudo evitar explotar en su corazón. Con ira en su corazón, tenía una sonrisa presuntuosa en su rostro. Gola, eso son como palabras. He estado preparado para esto durante mucho tiempo. Este es un mundo nuevo. Tus piratas de rocks ocupan el área más grande de la segunda mitad y han estado en la fase de exploración. Y nuestro objetivo también es Ralbreu. Mi pareja y yo estamos obligados a ir a la segunda mitad del nuevo mundo. Y aunque Lao Tse no estaba muy interesado, no pudo evitar que lo detuvieran. En ese momento, te tocaré de todos modos, así que no me amenaces ahora y no necesito que vengas a verme en el futuro, tomaré la iniciativa para encontrarte. Hay un tipo que aspiró profundamente su cigarro. Sus ojos rojo oscuro miraban fijamente la cosa oscura, e incomparablemente enorme detrás de él. Fue algo increíblemente enorme. Ha estado sellado en un solo lugar durante cientos de años. Y para llegar hasta aquí, Rox hizo todo lo que pudo. En la imagen de luces parpadeantes, vi un enorme buque de guerra con una apariencia muy espantosa y extremadamente solemne, durmiendo tranquilamente en un enorme espacio montañoso. Y debajo de este enorme acorazado, está lleno de huesos blancos y loks giró levemente la cabeza y dijo en tono burlón. Ay, las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Ahora, pensando en la cara de su hijo comiendo y bebiendo aquí, el estado de ánimo de Lao Tse es cada vez más incontrolable, finalmente, es hora de liquidar, para poder ver si tú, el joven de Schwanzhen, estás calificado para competir conmigo, loks Gola, Laox Uno es menor que nadie. Soy Eduard Neugate. Yo mayori, lávate el cuello y espera. El mar es el comienzo de todo y, desde la antigüedad, ha sido un campo de batalla libre para que los héroes persigan sus sueños, su fama y su fortuna. Si quieres gobernar este mar por tu cuenta, en realidad eres el rey de tu mundo, es tan fácil mantener los cimientos. López también quedó enganchado por sus palabras que habían sido reprimidas durante mucho tiempo. Si otros pueden hacerlo, no lo sé, pero Lao Tzu es lo que es, el rey del mundo. Vaya, Lao Tzu espera que tu tono sea tan fuerte como tu fuerza, y no te arrepientas de lo que dijiste en ese momento. El teléfono cuelga. Incluso Edward no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Un poco de palpitaciones, y después de todo, todavía es un hombre joven, por lo que desafía directamente al chico que lleva el mismo nombre que el hombre que más admira, y hay sentimientos más o menos irreales. Es como soñar. Pero una idea tan indiscutible es solo pasajera. Edward se animó y confió en las aventuras que se avecinaban. Regresó al banquete, y en el camino mucha gente brindó por él, y fue imposible no aceptarlo con su cantidad de vino, por cierto. Los tesoros del Francis Golden Deer son realmente magníficos. Tan pronto como regresó al enorme asiento que parecía exagerado, Francis notó la expresión ligeramente preocupada de Edward. Esta capitana tiene muchas habilidades, piense cuando era impresionante, ¿quién no la miró a la cara y actuó? Incluso los nobles más notables tienen que dejarla sumar tres puntos, y ella está aún más mezclada con la gente, en circunstancias normales, puede determinar qué tipo de persona es la otra parte con solo una mirada. Por supuesto, una mujer tan complicada y decepcionada como Juana de Arco nunca lo entendió. Es solo una mujer enferma. Acercándose al lado de Edward, Francis revolvió su largo cabello rojo con un rostro apuesto, frunció el ceño ante las palabras de la fragancia y miró a la capitana inclinada con una mirada extraña. ¿Qué ocurre? Nada, prefiero preguntarte qué pasa. ¿No eres el primero del mundo todos los días? ¿Por qué pareces tener algo en mente cuando regresas? Al principio me di cuenta de que te molestaba el teléfono, y luego volver así. Es como esto, y Edward no vomitó y dejó clara su declaración de guerra a Rox. Cuanto más escuchaba Francisco, más se emocionaba. ¿Quién es Roxas? Rey del Mundo. El mayor jefe entre los piratas en este momento. Cuando Francisco escuchó este nombre, ya lo había clasificado como uno de los objetos que estaba destinado a conquistar. ¿Es Xuanfen un pirata? Puede que llegue un momento en el que sea posible clasificarlo como pirata. Sin embargo, el actual Xuan Feng ya no puede ser clasificado por el conjunto de mortales. ¿Pirata? Excepto que el título de rey inmortal sonaba más dominante, tenzin no se había hecho a la mar durante muchos años. Por lo tanto, Francisco no clasificó al rey inmortal como el mayor oponente en su carrera pirata, sino que puso a Lox directamente como el enemigo número uno. Al principio, a Francisco no le importaba hacerse amigo de él, y si podía unir sus manos para conquistar este mar, Francisco daba la bienvenida a toda la escoria y aventureros con sus manos. Pero esta idea también es demasiado ingenua. Francis tampoco era una niña pequeña. Entonces, cuando escuchó que Rox tenía la intención de matarlos, fue incomparable. Hay una nueva aventura otra vez, ¿no? Francisco rodeó el vestíbulo de la estación, como una elegante muchacha del Vals, y luego derramó la bebida sobre los siete u ocho desafortunados y anunció la noticia en voz alta. Qué feroces fueron las palabras de Francisco, pequeños: en el camino a la cima del mundo debemos resolver al rey del mundo. El tipo llamado López acababa de declararle a nuestro socio Neugate que nos iba a matar. Solo porque derrotamos a los dos muchachos bajo su mando que no eran contenciosos. Sigue moviéndote. Hacia el fin del mundo, Ralbireu. Derrotaremos a todas las flotas de los piratas de Rox en el camino, y todos los barcos mercantes asociados con ellos no se salvarán, y permaneceremos en cada ciudad bajo su mando hasta que les robemos. Todo el mundo lo sabe, nuestro gran capitán Rox es muy rico. Al final, el público estalló en carcajadas. Los marineros no muertos golpeaban tazas y cuencos con sus propios cubiertos y el ruido resonaba en el cielo. En un ambiente tan animado, de hecho, Juana de Arco, que no se ha tratado bien con Francisco, no tiene intención de interferir. Dinisa hizo girar elegantemente el licor rojo en el vaso y dijo en tono desconcertado: Fue inesperado, pensé que no tendríamos un conflicto tan grande con los piratas de Rox. Esta vez fue una completa coincidencia que conocieran al León de Oro, y luchar contra ellos fue más como una competencia de una nueva generación. Es lógico que la familia Rox tenga una gran carrera y no debería poder vivir con nosotros en este periodo especial. Eduard dejó el barril en su mano y el peso del barril era solo una taza más grande en su mano. Dijo Eduardo. Yo tampoco lo sé muy bien y ese hombre siempre me ha dado la sensación de ser una persona más impulsiva que el profesor Johansen. Si se compara al hermano Xuanfen con una persona misteriosa, tranquila y a veces dominante, entonces lo que es extremadamente arrogante, brutal y sin ley, si no me equivoco, y vagamente sentí que parecía venir por el hermano Xuanfen. Quizás quiera utilizar la forma de matarnos para invitar al hermano Xuanfen a luchar. Tanto Francis como Dinisa tenían cambios en sus rostros, uno de ellos interesado, el otro perdido en sus pensamientos. Y Juana de Arco se burló en ese momento. Qué hombre tan arrogante, me convocaron después de la batalla de las Islas Chambord. Esa guerra también fue la última vez que el hombre y el señor real lucharon lado a lado, ¿verdad? Jeje, qué hermandad tan lamentable, al final todavía es necesario ir al lado opuesto y, es decir, quiere pelear justamente con el señor real a los ojos del mundo. ¿Crees que matar a Eduard y a nosotros enojará al señor y arreglará todo con él? Por alguna razón, siempre encuentro que este es un enfoque muy sencillo pero algo indirecto. No está esto justo en la intersección del nuevo mundo? Dinis negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios y sus ojos parecían verlo todo. Ese hombre siempre ha anhelado la agitación en el mundo y recuerdo que su objetivo final parece ser sacar a Draco de la cima del mundo. En cuanto a por qué no tomó la iniciativa de encontrar a Shuanfen, creo que fue porque hacerlo sacudiría al mundo nuevamente. La batalla de los dos reyes es realmente bastante vigorosa, pero si quieres destruir el patrón mundial nuevamente y presionar aún más al gobierno mundial, la batalla de los dos reyes por sí sola no es suficiente. Por el contrario, puede poner fin a esta era antes de tiempo. Lo que quiere es ir a la guerra con nosotros, arrastrarnos al nuevo mundo de confusión, y será un desastre. No olvides que las fuerzas expedicionarias de la Armada ahora pueden matar en el nuevo mundo. Aunque no quiero admitir que soy un pirata, siempre me he considerado firmemente solo un aventurero y pero como ya estoy con ustedes como piratas, no puedo lavarlo. De todos modos, considerándolo todo, Rox no es un imprudente común y corriente. Quiere hacer que el mundo entero se arruine cada vez más. Quizás la batalla de los dos reyes sea su objetivo final, pero este proceso debe ser construido por la montaña de cadáveres y el mar de sangre, y oye, mujer. No es solo que no creas que eres un pirata y Juana de Arco miró a Dinisa con expresión infeliz. Y yo. Nunca me ha gustado que me llamen pirata. Este mundo ignorante y ridículo siempre establece recompensas arbitrariamente, y luego, me definen como un pirata. Tararear. Cuando el pueblo de Francis emprende nuevamente su viaje, su curso de acción ha cambiado, y además de avanzar hacia el fin del mundo, Ralph y Drew, han decidido torcerse la muñeca con los piratas de Rox. Y la otra cara del nuevo mundo ya está en pleno apogeo. Isla Malak. Es una isla muy grande con tres estados, dos de los cuales son famosos reinos piratas que defienden la supremacía de la fuerza y siempre han oprimido a otro reino, Brutin. Cuando llegó la armada, hizo todo lo posible para atacar los otros dos reinos piratas, Kiji y Nico. Estos dos reinos son también el segundo territorio bajo Rocks y hay una gran cantidad de forajidos estacionados en la isla, y también cuenta con el apoyo de las flotas piratas undécima y decimoséptima de los piratas de Rox. Pero aún así, los dos peces gordos piratas del Rox Pirate Group con una recompensa de cientos de millones solo pueden resistir la ofensiva de la marina y usan constantemente el gusano telefónico para pedir ayuda todos los días. Un día. La puerta de la ciudad finalmente no pudo aguantar. Los esfuerzos conjuntos de tres vicealmirantes cerraron una enorme brecha. Innumerables armadas avanzan constantemente. El general Luna, por otro lado, luchó solo contra los siete piratas marinos. En la aparición continua del dios de la luna en los últimos días, finalmente se ha revelado la habilidad de la fruta. Superman es una habilidad de la fruta fantasma. Y es una persona despierta que rara vez se ve en el mundo. La fruta fantasma es originalmente un tipo de fruta que puede crear ilusiones con movimientos corporales y entornos, y su propio poder de ataque no es fuerte, y siempre ha sido una fruta del diablo de nivel medio e inferior en la guía de frutas del diablo. Pero no importa qué tipo de fruta del diablo, una vez que despierte, habrá un salto cualitativo. Una vez despertada, la habilidad de la fruta sobrehumana puede tener un impacto en otras cosas además de la persona misma y puede convertir las cosas circundantes en parte de su propia habilidad, haciendo que su habilidad sea más poderosa y el alcance y efecto de su uso sean más fuertes. Algunas de las habilidades de la fruta sobrehumana tendrán diferentes direcciones de despertar una vez que las entiendan de manera diferente, pero todas conservan esta característica. Vacío. La figura soñadora del dios de la luna trazó un hermoso arco en el aire y rápidamente lo esquivó con un cuerpo inteligente. En un instante, se lanza la habilidad. Cole, el hombre sonriente, un importante luchador de los piratas de Rocks, perdió la audición y la visión en un instante. Las ilusiones se hacen realidad. Dentro del alcance de la batalla del dios de la luna, ella pudo crear sin escrúpulos ilusiones que la gente común no podía distinguir a simple vista. Es muy impactante visualmente y evocará constantemente los recuerdos más insoportables en los corazones de los oponentes. El hombre es omnipotente en los sueños. Cuando estás en medio de la batalla y en la ilusión del enemigo, todas tus acciones perderán sentido y la resistencia se volverá ineficaz. Solo las personas que destacan verdaderamente por su apariencia dominante pueden constituir las manos del dios de la luna y apenas mantener un poco de sobriedad. Vi que la figura del dios de la luna se convirtió en innumerables, y después de que la visión y el oído de Kolk se cerraron, la tensión extrema hizo que su vista y su olfato fueran dominantes, y finalmente un enorme agujero de sangre salió de su cintura, y solo pudo salir del campo de batalla con los ojos blancos. El potro cayó. Varios otros piratas también estaban aterrorizados. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado mucho tiempo desde que regresó el horror de los almirantes del año. La verdadera marina es la más poderosa. Un representante del máximo nivel mundial. Cuando la marina estaba en el mar de la Victoria y los Víctores, también cerraron los ojos por primera vez, lo que también fue una de las pocas formas en que podían protegerse contra la habilidad de Luna Ilusión Fruit. Vale la pena mencionarlo. Aunque el dios de la luna está envuelto en colores misteriosos y soñadores, en realidad es una mortal y no hay tantos efectos especiales en la vida diaria, pero debido a que muchos efectos especiales son habilidades pasivas cuando se estimula la habilidad de la fruta mágica, la activa. Como una diosa mítica, alta e inviolable. Si quieres lidiar con la fruta fantasma, debes tener una actitud dominante superior por primera vez, y si puedes cerrar los ojos para luchar, intenta cerrar los ojos tanto como sea posible, al menos reduce el impacto del medio ambiente. En ti mismo. Sin embargo, Luna es una persona despierta con una fruta fantasma. Simplemente cerrar tu visión no servirá de mucho. Una auténtica batalla de vida o muerte. El dios de la luna puede incluso invadir la cabeza de la otra parte con misterios, dándole directamente a la gente la doble barrera del oído y el tacto. Todo es una ilusión. Pero cuando la gente entra en pánico y gradualmente es incapaz de generar ideas en sus corazones, la ilusión se vuelve real. Una vez establecido el panorama general, es imposible vivir en manos del dios de la luna. Pistolas de dedos voladoras primera línea. El máximo poder de penetración concentrado en un punto penetró instantáneamente al mago pirata marino Barroco Gaki, quien ofreció una recompensa de 780 millones. Todos los piratas que pueden mezclarse también en el Nuevo Mundo tienen un excelente cultivo dominante, todos tienen una apariencia dominante, pero pueden tener un héroe dominante de clase alta, en cierto sentido, es más raro que el señor supremo dominante. Y los que han despertado la habilidad de la fruta del diablo son aún más aterradores. Este tipo de persona representa un extremo. Quien quiera competir con él debe tener un dominio y cultivo de tres colores, y todos alcanzar el nivel de superior, para estar a la par con él. Por lo demás todo es una broma. El mago todavía recuerda a su hija muerta en el último momento de su muerte, y es porque su hija fue profanada y asesinada por los nobles de su ciudad natal que se embarcó en un camino sin retorno, creyendo que la brujería puede resucitar a los muertos, por lo que se volvió loco en el camino y cuántos crímenes atroces ha cometido durante décadas sin comer. Sin embargo, en el momento en que finalmente fue sancionado, Luna también se dio la oportunidad de reencontrarse con su hija en cierto sentido. Por lo tanto, este aterrador ladrón de mar no es asesinado injustamente. Las manos del dios de la luna están entrelazadas como una niña que ha sido testigo de la precipitación de los años, y sus ojos son tan vicisitudes como el mar, y su cuerpo exuda brillo, efectos especiales. La efectividad del combate y el estado mental de las pocas personas anteriores no eran tan buenos como los de los dos que murieron antes, por lo que una persona al lado del mes siguiente recompensó con una pistola de gredo, se perforó directamente las cejas y resolvió una batalla en un instante. Cuando pisó la luna y descendió alrededor de los marineros como una diosa, todos mostraron una expresión febril. Diosa y qué verdadera diosa. Diosa guardiana de la justicia. Entre los aplausos de innumerables personas, el dios de la luna caminó tranquilamente para dejar a todos con una espalda hermosa. Sora, Sengoku y otros también los siguieron. Karp, como fuerza de combate especial, también siguió al ejército al Nuevo Mundo, y también se consideró que tuvo logros sobresalientes en el camino, pero en comparación con esta general que hace todo por sí misma, incluso él tiene algunos sentimientos. Los tiempos realmente han cambiado y las mujeres son más aterradoras que las demás. Mientras hablaba, le dolían los oídos. Vi que la grúa que seguía por el costado de repente extendió la mano y le pellizcó la oreja. Incluso un hueso de acero y hierro como Carp, frente a este compañero de armas que ha estado luchando juntos durante mucho tiempo, solo puede poner una cara nerviosa y suplicar piedad. Una vez más, la armada obtuvo una gran victoria. ¿Y cómo responderán los rocks pirates? PD. Se acabaron cinco cambios, fichar y salir del trabajo, curioso. Nos vemos mañana hermanos, puño correcto y de la posguerra y después de meses de arduo trabajo, la Armada estableció inicialmente su prestigio en el nuevo mundo. La Fuerza de Luna, el almirante recién ascendido, también ha sido reconocida gradualmente por el mundo, y el cuartel general naval situado en la retaguardia ha estado publicitando enérgicamente la victoria de la Marina. Los civiles siempre son olvidadizos, al ver que la marina actual ha revivido, parecen haber olvidado la aplastante derrota en la batalla de las Islas Chambord y reavivado sus expectativas sobre la marina. Las pocas capacidades restantes del Four Seas comenzaron a funcionar a plena capacidad. Aunque la era actual es magnífica, el número de armadas es mucho mayor que el de las armadas, pero la fuerza de la armada es que son un todo grande, apoyado por el gobierno mundial, más el impacto del reclutamiento mundial. La enorme máquina de guerra del cuartel general naval comenzó a operar a plena capacidad y la logística estaba bien garantizada, en comparación con la fuerza expedicionaria naval en la batalla de las Islas Chambord, y Luna en ese momento se estaba poniendo al día con un periodo muy bueno. Suficiente para hacerla mostrar su fuerza. La hermosa imagen del dios de la Luna se imprimió en el cartel y flotó por todos los países del mundo. Como la única criatura en el mundo que hoy puede cruzar la isla vacía. El pájaro de las noticias arrojó tímidamente un periódico en la mano de Tenzin. Ahora es como el aliento del mar, y es posible que los humanos no sientan nada, pero como animal espiritual, en cierto sentido, puede percibir la fuerza de un cuerpo vivo más que los humanos. El pájaro de las noticias que tuvo la suerte de volar sobre la isla vacía ni siquiera pidió dinero, y después de dejar caer un periódico, huyó rápidamente, volando tan rápido como temía que el hombre de abajo cambiara de opinión y lo cocinara. El largo cabello blanco grisáceo de Tenzin, teñido con la luz de las estrellas, no tenía viento, y la armadura de sangre de dragón en su cuerpo se transformó en un conjunto de trajes exquisitos. Es ese tipo de vestido largo de estilo oriental antiguo, con la apariencia perfecta y el temperamento trascendente de Shang Xuanfen, es simplemente como un antiguo dios inmortal que salió de la pintura. Ahora la vida diaria de Xuanfen es a veces jugar con Al, a veces hablar sobre la vida con Zikfei, a veces estudiar pociones y el uso de magia con Sami. Correcto, y no hace mucho, Tensin convocó su propio jardín celestial. No menciones ser gracioso. La digna reina Asiria se miró a Xuanfen en ese momento, y sus ojos eran como mirar a Dios. Originalmente, ya sentía que era lo suficientemente fantástico, pero no esperaba que Tensin aún pudiera traerle tal sorpresa. ¿Era realmente difícil para ella imaginar que algo como el jardín del cielo realmente pudiera copiarse? Quizás Miramis solía pensar que Feng era muy interesante, pero ahora está un poco fuera de la vista, hay un dicho. Esta reina no quedó más que sorprendida por la velocidad de crecimiento de Tenzin. Incluso su propio señor real a veces se comporta demasiado, la gente ha trabajado duro durante la mayor parte de sus vidas y finalmente obtuvo tal tesoro a través de la combinación de mitos y leyendas, y como resultado, copiaste un pasado con algunos medios y eso es terrible. Tensina ahora exuda una aura de vicisitudes, y parece que la indiscutibilidad del mundo en los últimos años ha ejercido su estado de ánimo. A medida que continuaba desarrollando su habilidad actual, Tensin sentía cada vez más como si realmente no estuviera cansado solo, si tienes que verlo con el escenario del espíritu heroico en el juego y Xuanfen también es un jefe de cinco estrellas. ¿Eri? Los ojos de Tensin se entrecerraron ligeramente y las comisuras de su boca parecían sonreír. ¿Ves lo que él ve? La pirata desconocida Francis lidera la gran flota para enfrentarse a los piratas de rocks en el nuevo mundo. Juana de Arco, la bruja que apagó las llamas, derrotó a Charlotte Lingling, la gobernadora de los piratas de Rocks. Edward Neugate y el león dorado Shiki tienen una batalla de primer nivel entre aquellos con habilidades frutales sobrehumanas. La batalla es generalizada. Afectando a múltiples islas a decenas de millas náuticas a la redonda, provocando la muerte o lesiones de cientos de miles de residentes, Chico y Edward también es realmente despiadado. Sin embargo, desde la antigüedad, los inmortales han luchado contra los mortales, y en este mundo, la vida humana se considera hierba y mostaza, y las personas realmente fuertes pueden sacudir sus hombros con indiferencia, lo que puede provocar que innumerables personas sean desplazadas y sus familias destruidas. Y los civiles en los cuatro mares son como NPC que se refrescan constantemente, que siempre han sido un número vago, y algunas personas pueden llorar por sus bajas, pero más personas son solo una imagen feliz, agregando su propia conversación después de cenar, después de tomarte. Señor Imperial. A lo lejos, la figura familiar de Artoria entró al patio. Miró la espalda de Tenzin, una luz suave brilló en sus ojos, luego volvió a su seriedad habitual y se acercó con una cara seria, sosteniendo un periódico en la mano. Señor, siento la necesidad de decirles a Eduard y a ellos, sin importar cómo luchen por la hegemonía y minimicen las bajas civiles. Un indicio de antinaturalidad brilló en los ojos de Artoria, aunque había pasado mucho tiempo desde que había seguido a Xuanfen. La batalla en la que participaron también había llevado indirectamente al violento paso de los tiempos, y lo que ella tenía que decir, de hecho, la sangre en sus manos está lejos de la de Edward. Pero nuestro noble rey caballero tuvo que añadir un poco de expiación a esto. Tensin suspiró un poco impotente y luego su tono se volvió raro y serio, y dijo. Al, pensé que después de tantos años, tú también deberías estar familiarizado con las reglas de supervivencia en este mundo. Todo lo que podemos hacer es proteger este pequeño mundo debajo de nosotros. No ha llegado el momento, los grilletes de este mundo deben ser cambiados por aquellos que surgen de los plebeyos ignorantes. Además, en nuestra capacidad actual, no es adecuado hacer esas buenas obras. Una vez también quise ser un aventurero puro, pero el mundo simplemente no me permitía ser tan ingenuo, así que comencé a aprender a matar, derrota a todos los que se interponen en mi camino hasta quedar irreconocible. El mundo necesita agitación para limpiarse. Y todavía no hemos llegado a ser salvadores y las palabras de Tenzin no dejaron muy claro a Artoria. Pero nuestra fuerza actual no es suficiente para derrocar directamente al gobierno mundial. Tenzin sonrió levemente y, ante el interrogatorio de Artoria, dijo en un tono plano pero frío. A los ojos del mundo, somos las personas más malvadas, ya sea tu rey caballero, el héroe asesino de dragones o algún otro espíritu heroico y a los ojos de los gobiernos del mundo, son solo factores desestabilizadores que amenazan su dominio. Mira la Marina, por tantos años de servicio, esos civiles dicen abandono y abandono, insultan y escupen a los héroes navales que derramaron su sangre por ellos. Entonces, creo que los cambios de los tiempos pueden eliminar la arrogancia y la mala educación de esas personas. Es más, si soy también un villano. Me llamaron así, así que lo haré hasta el final. ¿Aún esperas que sea un pionero revolucionario? Jeje, me temo que Rox es más adecuado que yo. PD. Vaya y la actualización puede verse afectada, pero aún así trato de mantenerla en 5, porque mi abuela ha sido hospitalizada para un control de salud recientemente y tiene 86 años, así que no puedo ser descuidado. Al ver que estoy escribiendo libros para ganar dinero, su padre también está muy feliz, pero con mi cultivo actual, no debería ser un gran problema mantener los 5. Déjame decirte primero. El cuerpo del anciano todavía es duro y, a menudo, tiene varias líneas conmigo, gratificante. Si la situación lo permite, incluso puedo agacharme en el baño del hospital. Palabra en clave érase una vez: Xuanfen era conocido como la Mano Negra debido a su estatus especial en la Alianza Aguas Estancadas. Para ser honesto, este no es un título muy bueno, siempre da a la gente la sensación de ser un villano. Y la actuación de Xuanfen a los ojos de la marina realmente parece la de un gran villano. Al menos lo que una vez dejó una profunda impresión en carpis en Goku fue que era un tipo malo atroz. Ahora lleva algunos años llamándose a sí mismo el Rey Inmortal. Pero el aura de villano de su cuerpo realmente no se puede eliminar. Y al principio no pensó en unirse al justo ideal de la Marina Kuang Fu. De todos modos, no quería trabajar con la pandilla del Gobierno Mundial. Como lleva tantos años yendo al lado opuesto, es mejor para él hacerse el villano con tranquilidad, en lugar de dejar que esos civiles ignorantes e ingratos lo respeten en un abrir y cerrar de ojos, es mejor ser un villano y deja que el mundo quede asombrado para siempre. Artoria vino esta vez solo con la idea de tratar de persuadir, de hecho, sabía en su corazón que no podía cambiar la opinión de su propio señor. Al menos cuando escuchó que no sólo existía un mundo así en este universo, Artoria también adoptó una visión más amplia que antes. Aunque este rey caballero todavía era tan benevolente, ya no impondría el deseo en su corazón a Schwanfen como antes. Hablando del hecho de que el nuevo almirante es una mujer, realmente hace que la gente se sienta increíble, con eso, Artoria cambió de tema. Volvió a mirar el periódico que tenía en la mano, que casualmente tenía una imagen del dios de la luna, pero esta mujer que parecía absolutamente incomparable estaba cubierta por una máscara blanca que cubría su asombrosa belleza. Pero sus propios misterios hacen que la gente se interese más en ella. Aunque este mundo no es nada con nuestra intensidad actual, todavía hay muchos secretos en este mundo que vale la pena descubrir. Aunque lo que realmente me importa son ustedes, socios sí. y... Pero si algún día me llega el secreto, también mostraré un interés considerable. ¿Por qué más compartiría ese texto histórico con Roger? ¿No querías que este chico me hiciera los recados? Tenzin sonrió y dijo las palabras de pescado salado que disgustaron a Artoria. Dejar que otros trabajen tan grandiosamente por nada es realmente digno de ser pensado por Juanfen. Ahora Roger todavía está en el gran viaje por el texto principal de la historia. Recientemente ha habido muchos problemas, la recompensa también aumenta constantemente. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que se encuentre con el dios de la luna. Definitivamente será inevitable perseguir y matar. En cuanto a las rocas, sí. No tienes que preocuparte por Rox. El rencor entre Edward y él era asunto de ellos. Edward no representa mi voluntad. «Sé lo que estaba pensando ese tipo de Rox, pero aún no es el momento, y estoy seguro de que algún día conseguiré que se le conceda su deseo». Pero antes de eso, tuvo que realizar la iluminación correspondiente. tenzin dijo muy a la ligera. Conocía bien a Rox, era un tipo bastante ambicioso y, como quería convertirse en el rey del mundo, era naturalmente imposible tolerar a otro rey. Sin embargo, la visión de Xuanfen es más alta, después de todo, no es una persona de este mundo. La visión de X está limitada por el mundo, por lo que, después de todo, todavía hay una brecha entre los dos. Sin embargo, si a Loki se le puede dar la oportunidad de contactar con otro mundo, entonces este héroe sin duda estallará en un brillo deslumbrante. En ese momento, a Shuanfen definitivamente no le faltará el placer del viaje de volar a través del cielo estrellado. Muchos héroes de otros mundos también pueden mirar hacia el futuro después de traspasar el límite superior del mundo. Pero el propio Rox tenía su propio destino. Depende de si caminará a continuación hacia la etapa histórica original. Isla de los dioses y esta isla no es menos preciosa para Draco que la Tierra Santa de María Joa. Se dice que esconde un enorme tesoro que los Draco han acumulado a lo largo de generaciones. Pero la isla es tan misteriosa que nunca he oído hablar de nadie fuera de la ciudad. Debido a la intervención de Tenzin, el destino de algunas personas en este mundo ha cambiado dramáticamente. En consecuencia, el ritmo del mundo se está acelerando gradualmente y algunas personas parecen estar bendecidas por el poder del inframundo y su fuerza se ha vuelto más poderosa que la original. Pero pase lo que pase, Tenzin todavía lleva al villano hasta el final, y su confianza es absolutamente imposible de ser derrotado y herido en este mundo. Si no fuera por la finalización de esa misión legendaria, tal vez Xuan Feng no se habría quedado en este mundo por mucho tiempo. Aprovechando esta misión y con el tiempo, también quiso conocer a la nueva gente de la próxima era, algunas caras conocidas de las que alguna vez tuvo ilusiones. Y antes de eso, y la figura de Tensin se movió y toda la persona era como un viento incomprensible, moviéndose instantáneamente detrás de Artoria. Usó hábilmente dos dedos para pellizcar el cabello opaco de Artoria. Bien y continuar. Sigue siendo tan suave y lindo. ah. ah, ah. No te soporto así. Ah, lindo, morir. Jeje tilde puede seguir mi velocidad. Hoy es así. ¿Qué? De ninguna manera. He visto tus movimientos. ¿Lo es? No sé si ya he predicho tu prejuicio. Ah, ¿qué estás haciendo? Ah, el voto, y con una luz dorada elevándose hacia el cielo, toda la isla vacía fue sacudida. Zigfei, que se retiraba junto a un lago, sintió la fuerte fluctuación mágica y las comisuras de su boca estaban ligeramente curvadas. Bien y otro día animado y enérgico. Del otro lado, una nación insular en el nuevo mundo. Fue difícil evitar a los piratas de Roger, a quienes la marina rodeó y reprimió una y otra vez, y finalmente desembarcó en la costa de una manera poco común. En el camino, se encuentran con carpis en Goku. Dado que la Marina obtuvo una gran victoria, el grupo Pirata de Rocks no puede dar una respuesta durante mediodía y mediodía, por lo que las fuerzas piratas de todo el Nuevo Mundo han estado fuera de servicio. Además del territorio de los Piratas de Rocks, las otras tres áreas han sido liquidadas por la Armada en diversos grados. Los piratas de Roger originalmente querían navegar bien, si no podían cometer errores, no cometerían errores, bastaba con robar el dinero de otros piratas si no había nada que hacer, y ocasionalmente peleaban cuando estaban de buen humor. Debido a que Roger y Carp son viejos conocidos, cuando se enteraron del paradero de Roger, Carp corrió como un perro rabioso, persiguiéndolo y mordiéndolo. Incluso Roger tiene algunas palpitaciones y está inadecuado y en la oscuridad y Roger, quien finalmente desembarcó para recuperar el aliento, pareció sentir la malicia de Suanfen en la isla vacía y no pudo evitar librar una guerra fría. Renly no pudo evitar reírse cuando lo vio. ¿Qué pasa, Roger? El cuerpo es así. Esta es la primera vez que te veo resfriarte directamente al caer al agua. No soy un resfriado común, bastardo. Roger lo regañó con una sonrisa. Ahora su comprensión del texto histórico ha progresado mucho, además del fragmento que Schwanfen compartió con él, también obtuvo otros dos textos históricos, pero ambos tratan sobre inteligencia, no esos cuatro fragmentos de dirección. En general, estos textos históricos se refieren a un largo tiempo en el que el gobierno mundial no estaba establecido y había un reino que era sumamente próspero es solo que parece haber sido destruido porque fue en contra de la voluntad de Dios, y todo el continente se hundió hasta el fondo del mar, y solo unas pocas personas todavía existen en el mundo, pero después de tantas eras, no no sé cuántas personas todavía tienen el linaje del antiguo reino, Roger ya estaba cerca de su verdad. Ha rastreado su línea de sangre. La familia de D en aquel antiguo reino, todos los ciudadanos tenían la letra D en sus nombres. No es tanto un símbolo nacional como una extensión de la voluntad. Tanto es así que el reino de la muerte ha sido completamente destruido, pero los descendientes de ese reino siempre han conservado la gran voluntad que fluye en la sangre. Sueños y aventuras. Rompe los grilletes en la búsqueda de la libertad. Según la leyenda, el reino, cuyo nombre ya no es digno de mención, nunca tuvo una guerra civil, y la familia real y el pueblo vivían en armonía, estableciendo un orden ilustrado, extremadamente fuerte y de espíritu libre. Hasta que enfureció a Dios al buscar la libertad. Entonces los dioses provocaron un tsunami, tronaron y se impusieron innumerables desastres naturales en ese otro gran país, y provocaron desastres humanos que eran raros en los siglos. En cuanto a la información que Roger ha obtenido ahora, siempre siente que la desaparición de ese reino es inseparable del gobierno mundial. Solo 100 años, ese supuesto dios se refiere a Draco. ¿No es así como se llaman a sí mismas las polillas? Hijo de Dios y cómico. Roger negó con la cabeza, obligándose a no dejarse atrapar demasiado por los acertijos del texto principal de la historia. Ahora lo principal es arreglar su equipo, todos están cansados. Solo por eso, Carp. Como un perro rabioso. Solo porque Roger tenía una relación con el rey inmortal, seguía mordiéndola. Roger maldijo en secreto en su corazón, solo quería dejar que Dajin encontrara una ciudad para descansar, pero quién sabe y estallido. Un proyectil alcanzó a Roger directamente. Esta no es una bala de cañón ordinaria, pero se ha aplicado el dominio del color armado y ha utilizado la extrañeza de ver y oír el dominio del color, lo que hace que el algo débil Roger sea golpeado. El cuerpo de Roger también es diferente al de la gente común, y su carne templada no será dañada directamente por un proyectil. Es solo que parece particularmente avergonzado y se ha comido un gran bocado de tierra en la boca. Baba un par de veces, la frente de Roger estaba magullada, toda la persona estaba enojada, la cara sonriente anterior había desaparecido y toda la persona era como una bestialista para atacar. Desde lejos. Un buque de guerra naval con cabeza de perro adornada con su proa adornada en la superficie del mar en un momento desconocido. Se puede decir que la enorme cabeza de perro es icónica. No es el joven y prometedor contraalmirante, el buque insignia de Tekken Carp. Maldita sea, porque este loco sigue siendo interminable. Nos hemos estado persiguiendo durante cientos de millas náuticas, verdad. Es realmente un humano. La fuerza de voluntad es tan tenaz. ¿Qué debería hacer el capitán a continuación? Y todos tienen los ojos puestos en el corazón. Roger también se vio obligado a apresurarse en ese momento. Saca tu sable y lucha contra Carp hasta la muerte. Carp, perro rabioso. Cada vez que Lao se ve tu armada, se desvía. Ahora el mundo no es pacífico, Lao Tzu piensa que no ha hecho nada malo ahora, pero me estás persiguiendo. Cap escuchó y su voz también era fuerte. Él se rió en respuesta a Roger. ¿Qué? Escuché bien eso. Entendido. Veo que has estado jugando con el chico de Shuanfen durante mucho tiempo, entonces también vienes con la boca abierta. Aún no has hecho nada malo y tu existencia es un cáncer para el mundo. Recientemente escuché que pareces estar buscando el texto de la historia. Ataboy, ¿tocaste esa cosa? Los piratas no deben estar seguros buscando esta cosa. Espera hasta que te atrape. Te daré una paliza durante un mes y te daré una larga memoria, luego te arrepentirás de haber hecho avanzar la ciudad en el futuro y te arrepentirás de haber tomado el camino de los piratas. ¡Ah! Hermanos pelearon. Oh, realmente no hay manera, solo puedo luchar hasta la muerte. Aquí no hay vuelta atrás, parece que hoy o mueres tú o yo vivo. Como tercera persona en Roger's Pirates, Java no pudo evitar sacar su doble hacha por detrás con una mirada de vergüenza. Ahora todo el grupo pirata Roger está muy débil físicamente, en el camino, la armada ahora es poderosa en el nuevo mundo, la ferocidad de la potencia de fuego es indescriptible, y el grupo pirata Roger que finalmente se construyó, el buque insignia que no tomó durante mucho tiempo fue destrozado. Ahora Carp lo ha engañado y nadie puede soportar este aliento. En lugar de huir, es mejor luchar con ellos como un hombre. Renly también suspiró y sacó su espada larga con una mirada fría. De ninguna manera, solo lucha contra ellos. El grupo de piratas de Roger estaba listo para partir y todos entraron en un estado de batalla inminente. Cap se burló y las comisuras de su boca estaban bien abiertas. Trae las conchas. A su mando, un marinero fuerte llevaba con dificultad un caparazón que ocupaba la mitad de su cuerpo. Carp tomó la concha y pesó la porción. Hay un poco de luz, pero está bien. En el camino, Carp arrojó todos sus caparazones especiales, que estaban hechos de piedra marina, que no solo tenía la capacidad de contener a aquellos con habilidades de fruta del diablo, sino que también era extremadamente dura, lo que se puede decir que es invencible para Carp, que puede tirar conchas con las manos vacías. Vi a Carp levantar la bala de cañón en alto, los músculos de su brazo se hincharon y luego instantáneamente rasgó la manga del traje. Meteorito de hueso de puño. La batalla entre Rogers Pirates y Carp es como una señal. Encendió las llamas de un mundo nuevo. Casi al mismo tiempo. Luna comenzó a atacar y barrer las fuerzas bajo el mando de los piratas a gran escala. Uno por uno, los reinos que tuvieron que comprometerse con los piratas para lograr la paz fueron eliminados y liquidados por el dios de la luna uno por uno. Todos sus reyes fueron traídos por la marina con un sombrero rebelde. El crimen es ser cómplice de piratas, con la intención de destruir la paz mundial y subvertir el gobierno mundial. Este movimiento del dios de la luna hizo que muchas personas que tenían una buena idea de la marina comenzaran a cuestionar su estupidez demasiado ingenua. Sí, después de todo, la armada no es más que un peón sucio para mantener el gobierno del gobierno mundial. Solían ser aclamados como héroes y símbolos de paz por algunas personas tontas. Pero ahora el gobierno mundial está reclutando agresivamente capacidades para la marina, aplicando una política llamada reclutamiento mundial. No hay duda de que el llamado mariscal de la armada se ha doblegado ante el gobierno mundial. La antigua armada era un símbolo de dominio y autoridad a los ojos de muchas personas, y todos la respetaban y temían, pero no ha alcanzado este nivel y la armada actual es más despiadada que los piratas. Los reinos que habían sido sancionados por la llamada justicia quedaron en la indigencia, un gran número de familias reales fueron capturadas, dos o tres reinos fueron liquidados en solo un mes, millones de personas fueron desplazadas y los países vecinos que comerciaban sufrieron enormes pérdidas. Una vez que se daña la autoridad de la familia real. Una vez que la economía se vea muy afectada. La gente no se atreve a descargar su ira con la marina, sino que la dirigen hacia la familia real a la que anteriormente han sido leales. Sería fácil derrocar un reino en un mundo así, al menos para una armada con el poder de un almirante naval, un reino no es más que una supuesta organización legal que puede ser prohibida en cualquier momento. Y este título legal solo lo otorga el gobierno mundial, si el gobierno mundial dice que no a sus espaldas, entonces incluso qué poderoso reino será expulsado del campo de los países aliados en un instante y luego aplastado por el puño de hierro. De la marina. Cuando los huesos blandos que cooperan con los piratas estén completamente prohibidos, la política del reino no colapsará por completo. Porque el gobierno mundial está detrás de escena apoyando las acciones del dios de la luna. Se trata de una expansión encubierta del llamado sistema de Estados miembros del Gobierno Mundial. Cuando un rey es desobediente, búsquele un oponente o use directamente la fuerza para cambiar a un rey. Luego usen barcos de pesca para pregonarle al mundo que siempre hay más gente estúpida que inteligente. De todos modos, están pasando cosas en el nuevo mundo, donde hay tantos piratas como estrellas, y aunque los reinos que conviven con los piratas sean liquidados. La gente ignorante en los cuatro mares aplaudirá, esperando que el gobierno mundial arrase por completo con el nuevo mundo. Pero algunas personas inteligentes pueden verlo claramente. El gobierno mundial sumergido durante mucho tiempo es un ataque de gran éxito esta vez. De hecho, cruzó directamente el concepto de cuartel general naval y el mariscal Calés, y cruzó directamente la línea para darle al almirante Luna un poder de vida o muerte que superó al mariscal de la Marina. ¿Has oído hablar alguna vez de un general naval que gobierna el destino de un reino? Nunca ha sido, y incluso durante el periodo Blackman, la reconocida edad de oro de la armada simplemente no fue tan fuerte como esta. Pero la armada actual no es tan gloriosa como la edad de oro de Blackman, pero ya es tan audaz en todo el mundo. Todo en todo esto revela algo inusual y el gobierno mundial parece estar más a cargo que antes, e incluso se encuentra directamente frente a la Marina, obligado al juicio previo del nuevo almirante, solo para luchar en gran medida por los intereses del Nuevo Mundo, y además invadir el mundo de los piratas, Nuevo Mundo. Después de algún tiempo. Francisco se ha hecho completamente famoso y ella se ha convertido en un gran nombre en el Nuevo Mundo. Sin embargo, debido al alianzamiento con los piratas de rocks, sus viajes han sido muy cambiantes estos días. Casi cuando vayas a un lugar, serás acosado por el grupo pirata de los piratas de rocks. Hubo más de 30 batallas grandes y pequeñas en el camino. Los hombres bajo el mando de Francis murieron y resucitaron, murieron y resucitaron, mientras que el lado de los piratas de rocks fue derrotado. Los dos bandos simplemente no son comparables en el nivel de poder de combate avanzado. Dado que los piratas de Rox están reuniendo en gran medida sus propias flotas para ir a la guerra con la marina, simplemente no tienen la capacidad adicional para limitar a Francis y a ellos. Pero si profundizan entonces. Luego se enfrentarán a las Islas Cronor. Ahí es donde se sienta personalmente Rox. ¿Una batalla decisiva tan pronto? Juana de Arco sonrió fríamente, con los ojos llenos de entusiasmo. Durante sus relaciones recientes, la personalidad de la bruja ha cambiado ligeramente aunque sigue siendo venenosa. Pero ella ya había pensado un poco en sus compañeros. Francis tragó la carne y dijo con la boca arrastrada. Me preocupo más por esa dama de la marina que por eso. ¿Cuál es el origen de ese dios de la luna? El centro de atención es tan fuerte, nunca he oído hablar de una marina que pueda cambiar la política de un país. Me dan la sensación de ser matones criados por el gobierno mundial, como si fueran a cobrar tarifas de protección, y una vez que la otra parte no lo aprobó, directamente levantaron la mesa y luego cambia al líder del otro partido y ponles una cadena para perros del gobierno mundial. Oh, tengo que decir que es realmente despiadado. Para ser honesto, Francis también estaba un poco decepcionado con el desempeño de los piratas del Nuevo Mundo. Originalmente pensó que los piratas del Nuevo Mundo soplaban con tanta fuerza, como decir que también deberían abrirse con la marina e incluso la armada fue duramente golpeada así en la batalla de las islas Chambord, el espíritu militar no fue suficiente durante tantos años, incluso si hay un nuevo almirante para sostener la fachada, no debería estar tan disperso y vulnerable, ¿verdad? Pero lo que desconcertó a Francisco fue la armada es realmente poderosa y aplasta de manera integral a los piratas del Nuevo Mundo, tanto táctica como estratégicamente. Pero del lado de los piratas están los legendarios Rocks Pirates, que deberían ser dignos de la marina e incluso tener la ventaja. Pero ¿por qué el loco López no vio a nadie durante medio día? Incluso otras personas como Golden Lion y Lim, Lim rara vez están perseguidas ahora. Parece que incluyendo a Lox y sus brazos derecho e izquierdo, los otros gobernadores piratas también están consolidando su territorio, y pocas personas toman la iniciativa de atacar. Era como si fuera la calma antes de la tormenta, o la propia ilusión de Francisco. De todos modos, en tal situación de agravio, el lado de Rox le da a la gente una sensación de represión. Y... El gran movimiento de Locke otros no lo saben, pero Tenzin sabe muy bien qué cartas ocultas ha encontrado este tipo. Chico, y eso fue muy interesante incluso para Xuanfen. Al menos en términos de niveles de amenaza, ha alcanzado el nivel más alto del mundo. Incluso en cierto sentido, no es más débil que esos tesoros A. Preguntar por qué Xuanfen fue tan claro en primer lugar, eso, por supuesto, se debía a que él mismo era ahora un invitado en el palacio de Loques. Desde que Francisco y Juana de Arco se encontraron con los piratas de las rocas una vez en el nuevo mundo, la situación en todo el mundo ha estado muy complicada, incluso el tiempo pasa rápido. En solo tres o cuatro meses, el mundo entero parece estar girando durante tres o cuatro años. Francisco y Juana de Arco dejan su huella, y Eduard y Dinesa se unen a la alianza formada por los dos héroes y comienzan su marcha hacia el fin del mundo, Ralbreu. En el camino, parece que tienen una confrontación integral con los piratas de Rox, pero de hecho, solo encuentran algunos peces basura en el camino, y Rox retiene todas las fuerzas realmente poderosas en las profundidades del nuevo mundo. Para prepararse para la posibilidad de una guerra de clase mundial que pueda seguir. ¿Que se viene gestando desde hace mucho tiempo? ¿No es simplemente esperar a que se descubra Plutón? Mientras tanto. Mientras Francis y Edward estaban amarrados en el mar bebiendo y charlando, continuando hablando de la misteriosa Almirante Luna, los dos hermanos, y Lokes, no se han visto en tantos años y ahora están brindando por el otro en el banquete oculto. El salón de color dorado tiene una larga mesa de caoba con una alfombra roja brillante como la sangre. Loks convocó a todos los gobernadores piratas que pudo convocar a su palacio, y el nombre de la convocatoria era muy claro: era invitar al viejo, el rey inmortal, a visitarlo. Casi todos entraron corriendo, y uno de mí estaba solo o al frente de la marina, luchando con el frente de acero formado por Sengoku y el aire. Esa persona no era otra que Eugene, el cazador de viento que había tenido un festival con Shuanfen. Para esta persona, Shuanfen también se menciona a menudo en la mesa. En otras palabras, reclutaste a mis enemigos como cuadros a mis espaldas, y realmente me sorprendió y pensé que con la relación entre nosotros dos, un perro que se está ahogando como Eugene debería dejarle alimentar directamente a los peces, ¿verdad? Parece que después de tantos años, incluso la amistad que una vez luchó lado a lado se ha vuelto inútil y dijo Tenzin en tono burlón. De hecho, no miraba los productos como Eugene de Winchester. Quizás una persona con una habilidad natural poderosa como él sea de hecho una recompensa a los ojos de todas las fuerzas. Pero a los ojos de Tenzin, él era solo un pez diverso que robaba gallinas. Una persona así nunca se enojará. Al menos hasta el punto en que no se atrevió a enfrentarse a Xuanfeng en absoluto. La brecha entre él y su ya era profunda y profunda, y la diferencia era cada vez más grande, cuando pierdes hasta las agallas. Estás condenado a ser eliminado por esta era. La atmósfera de toda la escena del banquete es muy cambiante. Todos contuvieron la respiración. Para no dejar que ninguno de estos dos peces gordos lo odie. ¿Quién sabe si estos dos grandes se pondrán de mal humor y los arrastrarán directamente para alimentar a los peces? Aunque no son lámparas de bajo consumo, todos son capitanes famosos que sacan una con indiferencia. Pero en comparación con estas dos figuras incomparables que crearon la era de los dos reyes, todavía son jóvenes, solo hay unos pocos que pueden intervenir, jajajajaja. Ja 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 ja. Hermano Xuanfen, pero si dices una palabra, inmediatamente te ayudaré a masacrar a Eugene, pero también tienes que pagarme una cierta cantidad de remuneración en consecuencia, la OCI nunca hará un movimiento en vano, después de todo, mi valor hoy es diferente. Basta de plantar. Es digno del león dorado Shiji. La otra docena de gobernadores piratas lo elogiaron en secreto en sus corazones. Comparado con los loques invisibles, Xuanfen, el rey inmortal del dragón divino que no podía ver el final, estaba casi deificado. Cada vez que aparece, tiene un profundo impacto en el mundo. Incluso cuando la gente piensa en loques, no pueden evitar pensar en un tipo tan grande como Xuanfen. Además, la gente no carece de antecedentes de combate a lo largo de los años, no es ese car bastante feroz. La gente no lo golpeó tan pronto como salieron a esta reunión. Cap ha practicado durante tantos años y ha reparado a un número indeterminado de piratas, pero hay innumerables personas que han muerto en sus manos e incluso indirectamente, y a los ojos de algunos reclutas de la marina, es un héroe legendario, aunque es todavía joven y, sin embargo, todos pueden ver que Carp es definitivamente un talento que no es inferior al almirante en el futuro. Pero todo el mundo sabe que Carpe es una persona desenfrenada, e incluso las órdenes del gobierno mundial a veces no son muy obedientes, y no acepta el asiento alternativo de almirante, y una persona así sigue siendo la única en la historia de la Armada. Más legendaria que esa capital vacía. Luego, después de la llegada de la Isla Vacía, el CP 0 más elitista del gobierno mundial también se hundió en el mar y fue Siegfried quien disparó, y todos saben quién es Siegfried, el hombre legendario que derrotó al exalmirante Blackman. Ser capaz de ser el líder de una figura así puede repeler las fuerzas del gobierno mundial sin dar un paso adelante. Esto hace que sea aún más difícil adivinar qué nivel ha alcanzado la fuerza de Schwanfen. ¿Qué tipo de encanto de personalidad tiene esta persona que puede hacer que alguien como Zigfei lo siga? Jeje, lo interesante es que no saben que Xuanfen siempre dependerá de la lotería. La suerte es poder duro. Por supuesto, Edward y Tinisa también probaron suerte en cierto sentido. Considerándolo todo, Tenzin siempre se ha considerado una persona afortunada. Tenzin no puede enganchar la palabra pirata en cada movimiento, no tanto porque sea un pirata, sino porque realmente es como una existencia de fantasía que surgió de la historia. Y el aliento de esta persona, todas las personas que conocieron y escucharon el color dominante habían probado a Xuanfen más de una vez. Aunque este comportamiento parece un final contraproducente. Pero después de todo, todavía era el compañero de Loques y el rey del mundo no podía quedarse de brazos cruzados y observar al rey inmortal actuar frente a ellos. Por lo tanto, usar su propia actitud dominante hacia Shuanfen es su última terquedad ahora. Cuando todos contienen la respiración y no se les escapa ni un solo detalle, y la conversación entre Shuanfen y Loques se reveló de forma ligeramente abrupta frente a los pensamientos solemnes de todos sin previo aviso. Tan pronto como Loques habló, quedó asombrado. Viejo, ese dios Luna vino del escudo Draco, ¿sabes esto? ¿El escudo de Draco? Todos los gobernadores piratas no pudieron evitar mirarse unos a otros. La repentina apertura del tema por parte de Lux no los dejó impresionados. ¿No es Luna la almirante más popular recientemente? ¿Pero qué es el escudo Draco? ¿Podría ser y es esta la única almirante de la historia en realidad una lacaya del Draco? Correcto, y no es obvio que la armada es el perro inaugural del gobierno mundial. El mundo lo sabe, pero este escudo de Draco parece contener algunos secretos. Al escuchar esto, todos no pudieron evitar aguzar el oído. Tensin tomó un sorbo de vino en la copa. Su expresión era la de siempre y parecía un objeto trascendente. El escudo de Draco, con la extraordinaria memoria actual de Tensin, naturalmente puede recordar instantáneamente algunas tramas de hace mucho tiempo. Este Draco Shield es una organización a que pertenece específicamente directamente a la nobleza Draco. Me temo que coexistió con el gobierno mundial al mismo tiempo. Solo un pequeño grupo de personas en la cima del mundo conoce la existencia y el poder de esta organización. Xuanfeng se basa en la memoria y la experiencia de vidas pasadas, y la razón por la que Lokes que puede saberlo es a través del texto histórico, parecía que no había nadie más en los ojos de Rox. Arrojó una losa de piedra frente a Tenzin. En la mesa larga, los dos estaban a más de 30 metros de distancia, y Lokes pudo lanzarlo frente a Xuanfeng con precisión, puedes imaginar que también es el control de fuerza de este tipo, Tenzin lo recogió suavemente y con solo una mirada, encontró a Xuanji. Sin embargo, incluso con su perspicacia e identidad, su rostro no pudo evitar cambiar ligeramente. Eso es increíble y un fragmento de texto histórico que contenía el secreto Shin hace cientos de años fue en realidad roto directamente por este tipo Rox, solo para darle un vistazo a tensin. Rugido, el texto de la historia. Tenzin lo examinó cuidadosamente durante un rato y luego comprendió el misterio. Esta pequeña parte del texto histórico menciona la guardia pretoriana de Dios Chico y según la descripción, cada uno de los guardias pretorianos de Dios posee un poder a nivel de semidios y cada uno de ellos ha recibido una gran cantidad de vitalidad y poder por donde Dios. Debido a que es relativamente incompleto, Tensin puede estar seguro de que, combinado con lo que López dijo antes, no es el escudo de Graco actual la guardia del Dios mencionada aquí. Semidios esta afirmación es una exageración. Pero a los ojos de los mortales no es indudablemente similar al de Dios el poder de combate destructor del mundo del almirante. Pero y también es posible que los llamados semidioses de ese periodo fueran más fuertes que uno o más, por lo que pudieron derrotar a ese reino legendario y la intención de Tenzin no se agotó, apretó la piedra en su mano, la sacudió y dijo en un tono desagradable. Una piedra tan pequeña es suficiente para ver lo que sí. Si conseguiste despertar mi interés. Digamos, que está registrado en el texto de la historia que proviene del mismo origen que esta piedra. Lox miró divertido a Tenzin. ¿Qué piensas chico? ¿Crees que te lo contaré aquí? Cambia ese pedazo de historia por tu isla vacía. Sí. Eh. Rocas quedó atónita. Al principio, quería jugar con Xuanfen. Después de todo, a sus ojos, el texto de la historia está relacionado con la dirección futura del mundo y es un tesoro súper secreto que puede subvertirlo todo. Quien lo consiga no debe darse por vencido. ¿Por qué la cumbre de Xuan es tan decisiva? Lo que es parecía sospechoso. Tensin vio sus pensamientos. Tensin sonrió y se reclinó, y todos no pudieron evitar sentirse asfixiados por sus acciones. El texto de la historia puede ser un tesoro a los ojos de los demás. Pero para mí es solo un recuerdo de la historia. Mi interés por Drew es, después de todo, solo una alegría. Solo me preocupo por las personas que me rodean y nada más tiene que ver conmigo. No echaré un segundo vistazo a menos que quiera. Lo que se asintió y miró profundamente a Tenzin. Está bien, ven conmigo esta noche. Tengo algo que enseñarte. Tenzin sonrió y luego levantó su copa. Todas las personas que habían quedado atónitas desde el principio hasta ahora se despertaron repentinamente como un sueño y se levantaron rápidamente, sin atreverse a aflojar. Tenían miedo de Schwanfen, pero tenían aún más miedo de lo que es. La relación entre el rey inmortal y el rey del mundo es conocida en el mundo. En un lugar así donde se encuentran dos personas, sean quienes sean, hay que tratarlas con mucho respeto. Sabes, en este mundo y nadie puede soportar la culpa de los dos reyes dijo Tensin en voz alta Estoy aquí hoy para visitar a mi viejo amigo Loki y oye León Dorado tu chico también se está confundiendo ahora En aquel entonces eras solo un tonto que vino a unirte a nosotros El tiempo vuela años de tiempo y te has convertido en la mano derecha de un rey Los cambios no son pequeños El León Dorado sonrió audazmente con los ojos inclinados cómicamente Poder recibir los elogios de Schwanzen, orgulloso como un león dorado, ya es genial en este momento. Hermano Schwanzen, todavía recuerdo cuando nos mezclamos. Tú y la señorita Artoria nos enseñaron. Hoy, sin embargo, es diferente. No me culpes por pellizcar demasiado al chico Neugate en el futuro. Si quieres culpar, culpa al mundo. Este es el paraíso de nuestros piratas. Entre piratas y piratas. Está en la sangre y la lucha, la búsqueda de sueños y riquezas poder y amistad. Reconozco a Neugate. Así que mi mayor respeto por él es cortarle la cabeza algún día. Este es el mayor respeto de mi león de oro. Tan pronto como salieron estas palabras, la atmósfera del banquete se llenó instantáneamente. Todos mostraron una risa que les sacudió los hombros. Sin embargo, jajaja, también se dice que ustedes, los piratas, tienen las reglas de supervivencia de los piratas. De todos modos, desde que Edward se embarcó en este camino, si algún día lo matan, tendrá poco que ver conmigo. Hay un error al decirlo. De principio a fin. Ni entonces ni ahora no me considero un pirata. El rey inmortal afirma que no es un pirata, y esta es probablemente la frase más subversiva de esta época. Cuando Schwanfen y Loki se fueron, todos quedaron estupefactos por un tiempo. Rey inmortal Schwanfen, un hombre como un misterio. Una generación de leyendas llenas de misterio. Todas sus palabras son motivo de reflexión. Las islas Cronor albergan casi la mitad de la principal potencia de combate pirata del Nuevo Mundo. Pero incluso estas personas importantes que son impresionantes afuera, sacudiendo sus hombros y sacudiendo sus hombros pueden destruir el país, pero ahora no pueden rascarse la cabeza en absoluto, solo sienten como si su los hubiera jugado, pero no puedo decir que es extraño y cuando esos piratas todavía dudan, Genfen y Lox han llegado a un intrincado túnel laberíntico debajo de las Islas Cronor. Según Lox, él personalmente ordenó la excavación de este lugar. Pero cuando los hombres lo construyeron por completo, Rox los mantuvo aquí para siempre. Cada túnel aquí es como una enorme boca en el abismo, e incluso el propio Lox no tiene muy claro a dónde conduce. Es solo que debido a que tiene una piedra de señalización especial, puede encontrar la ruta precisa hacia el destino que desea. Al llegar al destino, incluso Tenshin no pudo evitar sentirse profundamente atraído por lo que vio por un momento. Enorme, un acorazado incomparablemente enorme. Todo el cuerpo es negro, vicisitudes y viejo, como de la historia más antigua en el océano de diez mil años de barcos antiguos. El barco exuda un aura extremadamente siniestra, con una longitud total de unos 500 metros y una altura de 30 metros. Y en cuanto a su apariencia, al igual que los murales del período mitológico, representan una escena magnífica tras otra. Pero debido a que están demasiado dañados, las escenas en esas pinturas parecen más misteriosas, lo que hace que sea casi difícil verlas a simple vista y solo se pueden ver infinitas vicisitudes y soledad. Si quieres entender realmente los murales en el casco, debes escuchar el sonido de todas las cosas, y su Anfen ya se ha sublimado muchas veces, por lo que puedes sentir la precipitación de la historia a través de la voz del corazón de un vistazo. Plutón. Una de las armas antiguas legendarias. Esta es el arma de guerra terrorista legendaria que puede bombardear directamente una isla con el poder de un solo disparo. Realmente, y incluso si ha disminuido hasta este punto, pensando en la gloria del pasado, el impulso de este barco hoy todavía no es muy inferior al del pasado. El casco oxidado es sólo una esclavitud a la gloria del pasado. Cuando el barco realmente desciende al mar, Plutón debe recordarle al mundo el miedo de ser dominado por él con sus cañones. Al menos por ahora, este barco no debería ser peor que el tesoro de Francia. Este debería ser más poderoso que el de Francisco. Compárese con el misterioso rey Urano y Segón. Evidentemente no basta con que Plutón ponga en peligro directamente a todo el mar. Sin embargo, según el texto histórico. Plutón tuvo una gran flota en su apogeo, y cada uno de ellos era un buque de guerra tan aterrador. Uno puede imaginar cuán aterradoras eran las personas o fuerzas que alguna vez fueron dueñas de la gran flota de Hades. ¿Es esta tu carta oculta? Lo que el rostro de Tensin reapareció con una sonrisa confiada. Eso por sí solo no es suficiente para compararse conmigo. Ey, ¿qué pasa si agregas el plano de Plutón? Rox dijo con una sonrisa maliciosa. Su sonrisa era tan peligrosa que era casi la misma que la relación entre Schuanfen y él en el banquete antes, en este momento, no parecía un buen hermano en absoluto. Loques, ¿realmente no crees que puedas tener el mundo entero en tu palma con un arma antigua, verdad? Pero lo que quieras, las islas vacías son siempre un lugar que no puedes tocar. Si realmente tuviera el corazón para gobernar el mundo, habría estado calificado para luchar contra el gobierno mundial desde la batalla de las Islas Chambord. Y aún más ahora, ¿realmente no crees que eres el único que ha mejorado todos estos años, verdad? Mientras hablaba, el aura de Tenzin comenzó a cambiar. El reino verdaderamente extraordinario y poderoso se extendió, y la fuerza supresora que superó a los mortales abrumó instantáneamente a Plutón y aplastó el pasado como una marea con Lox como objetivo. Este nivel de coerción probablemente solo el general de la Marina sea capaz de afrontarlo de frente. Y Lokes obviamente está más allá del nivel de almirante, aunque el aliento explosivo de Shuanfen también lo calmó repentinamente por un momento, pero sigue siendo un hombre fuerte con el mismo nombre que Shuanfen, aunque puede que no tenga un engaño como un kamikaze, pero si lo mira desde la perspectiva humana de este mundo y, pero también es un monstruo absoluto. El color dominante del señor supremo de Lokes ha cambiado cualitativamente durante mucho tiempo, y el dominio también se divide en reinos, sin duda se ha convertido en la principal potencia dominante en esta era. La fuerte voluntad de contraatacar en un instante permitió a Lokes luchar de mala gana con Xuanfen. Es solo que ambas partes también tienen reservas, y Lokes no es solo eso, sino que probablemente Xuanfen tenga el 50% y Lokes ya tenga el 80%. Dos energías dominantes del color del Señor Supremo que sacudieron al mundo chocaron entre sí. Tenzin siempre ha tenido un color de Señor Supremo dominante. Es solo que ahora el reino es diferente y el impulso ha cambiado dramáticamente, por lo que el color dominante del Señor Supremo ha sido prohibido en cierto sentido. Pero este impulso todavía pertenece a la categoría de dominación del color de un Señor Supremo a los ojos de los forasteros. Por lo tanto, una aura tan aterradora de los dos lados chocó entre sí, fue como dos tsunamis de 10,000 metros chocando, y todas las islas Cronor se vieron afectadas en un instante y cuatro de estos reinos fueron azotados por violentos terremotos e innumerables civiles se despertaron mientras dormían. Siguieron terremotos y olas. Aunque el daño no es muy grande. Pero para los piratas que participan en el banquete en las aguas de las Islas Cronor y Center Island, esto es una tontería. Esto es sí, el color dominante del overlord. Imposible. Este nivel de dominación del color del señor supremo. Podría ser, es el capitán López y si ese rey inmortal. Están en guerra. Los gobernadores piratas que todavía estaban bebiendo y charlando en el banquete quedaron impactados por estos dos impulsos aterradores. De hecho, la mayoría de ellos son potencias dominantes de primera clase, e incluso algunos de ellos tienen una dominancia del color de un señor supremo. Pero estos dos impulsos son demasiado aterradores en comparación con ellos. Todo aquel que tenga el color dominante del color del Señor Supremo tiene la calificación de rey. Pero siempre hay calificaciones altas y bajas, arriba y abajo, y todos están viendo la verdadera fuerza de Loques por primera vez. Y el último día de 1471, el rey inmortal Genfen y el rey mundial Loques tienen fricciones en las islas Cronor del Nuevo Mundo. Dos espíritus dominantes extremadamente fuertes del color de un señor supremo han tenido un gran impacto en cuatro de los siete países del archipiélago. Se produjeron decenas de miles de víctimas. Y cuando también salió el sol el primer día del año nuevo, Genfen regresó a la isla vacía. El mundo desconoce el paradero de Schwanfen, los medios de comunicación promocionaron la ruptura entre Loques y Schwanfen, y la batalla de los dos reyes quedó inexplicablemente reservada. Sin embargo, las ventas de las principales agencias de noticias también han aumentado significativamente. Este evento, conocido como un importante punto de inflexión en la era de los dos reyes, se conoce como el incidente de Cronor. Febrero de 1472 en el calendario Yuan. Luna atacó la isla Pinov en el nuevo mundo y recuperó el país, después de lo cual el país firmó oficialmente una alianza permanente con el gobierno mundial e inmediatamente comenzó a trabajar en el oro celestial de Draco. Las fuerzas piratas de la primera mitad del Nuevo Mundo sufrieron un duro golpe. Algunos de los piratas restantes no estaban dispuestos a unirse a los piratas de Rox, por lo que formaron una alianza pirata liderada por los cinco gigantes piratas. Dado que la formación está ubicada en la isla de Bonifacio, estos piratas ignorantes se llaman a sí mismos la Alianza Bonifacio. Su sistema se inspiró en la alguna vez sensacional Alianza Virgibor. Sin embargo, debido a que el interior no está muy coordinado, es solo una apariencia fuerte. Abril de 1472 en el calendario Aiyuan. En una isla llamada Esquivo, Luna dirigió 30.000 armadas hacia las grandes fuerzas de la Alianza Bonifacio allí. La batalla duró cuatro días y tres noches, con más de la mitad de las bajas navales, mientras que la Alianza Bonifacio fue eliminada y capturada por más de 56.000 piratas. Entre ellos, Partridge Hefzer y Monroe Harry, dos de los cinco líderes de la Alianza Bonifacio, murieron y resultaron heridos. El que está vivo también está destinado a pasar el resto de su vida en la ciudad. Estos dos ladrones de mar, uno con una recompensa de 787,4 millones y el otro con una recompensa de 891,23 millones. Todos ellos son gente realmente importante, capitanes famosos. La reputación del dios de la luna aumentó enormemente y, durante un tiempo, casi se convirtió en una representante de la justicia, y el centro de atención eclipsó por completo el vacío del hueso de acero como candidata a general. Cuartel general de la Armada. Después de la gran victoria del almirante Luna, toda la Armada prosperó. Por un tiempo, el mariscal de la Marina o algo así parece olvidado. Oficina del almirante. Los dos estaban sentados en el sofá con carpis en goku, uno más decadente que el otro, y no se parecían en nada a los héroes que recientemente habían ayudado al dios de la luna a calmar el caos. Sora parecía visiblemente demacrada. Aunque sus méritos fueron suficientes para colgar la medalla desde su pecho hasta su espalda, todavía sentía que estaba conteniendo la respiración. Incapaz de soportarlo, apretó los puños y gritó. Mariscal Perdóname y perdóname por no tolerar al inconformista del dios de la luna. No me importa quién sea ella. Desde que te uniste a la marina, debes seguir las tradiciones del ejército y las reglas de la marina. Ella lanzó la conquista con tanta descaro, y la brillanteza a lo largo del camino fue forjada por la carne y la sangre de los soldados. Y esa gente. Recuerda siempre solo a ella. Esos soldados que enterraron sus huesos y ni siquiera hay una tumba decente. El dolor vacío lloró amargamente. Tanto Sengoku como Karp tenían caras feas. Parecían avergonzados como si estuvieran al borde del suicidio. Aquí está la cosa, la persona del dios de la luna es realmente muy buena luchando, tiene mucho talento militar y, en la superficie, es imposible conectarlo con el Draco, porque, por supuesto, ella se comportó con indiferencia. Pero a veces, ante las nerviosas preguntas de los soldados, también responden con cautela. Además, es una gran belleza en sí misma. Entonces la popularidad en la Marina es muy alta. Para encontrarse con el dios de la luna, muchos reclutas ahora se ofrecen como voluntarios para ir al nuevo mundo a matar al enemigo. Puedes imaginar lo atractivo que es el dios de la luna. Pero no importa cuán atractiva sea una persona, si su corazón es de sangre fría, las personas que la rodean la abandonarán gradualmente, pero tal cosa parece no tener nada que ver con Luna. Ella era tan despiadada. Aunque en la superficie, todavía queda algo de humanidad en el mundo. Pero hizo algunas cosas demasiado bien. Cada marcha para luchar por un lugar, ella mostró su sangre fría al extremo. Nadie dirá nada sobre los piratas, después de todo, son todos un montón de malditos tipos. Pero a tu propia gente no le pasa nada, ¿verdad? Luna incluso recurrió a ataques suicidas para ganar una guerra, y esas armadas corrieron hacia el enemigo sin quejarse para mostrar su justicia. Incluso para eliminar las minas terrestres, tan pronto como el dios de la luna dio una orden, innumerables hombres corrieron hacia ella, hacia el campo minado donde no había absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Lo que hizo que la gente vacía se sintiera más increíble, cada vez que se encontraba con ese tipo de montón de cadáveres, ordenaba un fuego para quemar todos los cuerpos de todos. Incluidos los pueblos en ruinas o los civiles masacrados. Sea quien sea, mientras muera, entonces, ¿de qué sirve que el cadáver permanezca allí? En lugar de dejar que la bestia muerda, es mejor quemarla directamente. Obviamente, puedes arreglar una tumba de corona o una lápida sin palabras para los soldados, pero ¿por qué usar los cadáveres de los soldados para atraer a las bestias criadas por los piratas? ¿No es demasiado? Algunas personas pueden decir que la guerra es así, si quieres pelearla a fondo, pon en ella todos los recursos que puedas, para que puedas ganar, y después de la victoria, podrás ser digno del sacrificio de todos. Pero Luna de veces no actúa como un ser humano normal. Otros pueden tomar la misma decisión cuando se encuentran con esta situación, y otros se sentirán incómodos en su conciencia o serán atormentados por pesadillas. Al menos ahora todavía se culpa a sí mismo por no poder evitar que esto suceda. Incluyendo a los vicealmirantes que acompañaban y algunos marineros de mente relativamente clara, también comenzaron a sentir que el dios de la luna era demasiado problemático en términos de la naturaleza humana. Pero fue precisamente una mujer así la que salvó la cara perdida de la marina y continuó levantándose hasta la mitad del Nuevo Mundo. Incluso el período Blackman no generó tanto dinero en el Nuevo Mundo, pero en la segunda mitad también están los piratas de Rocks y Luna enfrentará el mayor desafío a continuación. Pero es precisamente en este momento que no puede soportar el lado arbitrario del dios de la luna. Esta mujer parece verse a sí misma como una gran diosa y todos los demás pueden ser sacrificados para lograr sus objetivos. Pero no olvide que, aunque la Marina es la cara del gobierno mundial, también tiene su propio conjunto de tradiciones. Una general como Luna, que se lanzaba en paracaídas directamente, no tenía precedentes en la historia naval. Aunque es probable que la marina vuelva a ascender, parece que ha previsto que todo en la marina cambiará gracias a esta mujer. Es muy probable que se pierda la intención original y es ese tipo de justicia realmente la justicia que buscan. Vacío, no lo entiendo. ¿Qué presión tiene ahora Carles? Cuando este joven pueda sentarse en esta posición en el futuro, comprenderá que es inútil tener la sangre vacía. ¿Quién es Carles? No era un apasionado, me sentía increíble y estaba decidido a cambiar toda la injusticia del mundo. Pero después de sufrir el mayor fracaso de su vida y pelear con el rey inmortal Schwanfen, se desplomó y finalmente fue ascendido por la fuerza al puesto de mariscal de la marina. Ahora, toda la armada fue nuevamente malcriada por el dios de la luna. Uno por uno, solo conocen los frutos de la victoria, pero desconocen las dificultades y peligros que implica. Incluso el sacrificio se da por sentado. Los superiores miran a los subordinados y ahora los cazadores miran las balas, que son solo un grupo fijo de recursos. Mano de obra y nunca hay escasez en este mundo. Se alcanzarán 10.000 huesos. Pero si cada uno no piensa en los sentimientos de sus antiguos compañeros de armas, y solo presta atención a los resultados, solo al mérito, y sería realmente una máquina de guerra sin pensamiento independiente bajo el gobierno mundial. Así es, Mariscal Blackman, ahora entiendo algo de su fuerza e intenciones originales. Carles recordó su trabajo con el Mariscal Blackman. Aunque el extremadamente poderoso viejo Mariscal puede ser un poco obstinado en algunos aspectos, ahora Calles realmente entiende por qué Blackman y las cinco viejas estrellas tienen una relación tan tensa. Érase una vez, la Armada era una organización subordinada aliada del gobierno mundial. Una vez que se puede decir que la posición del mariscal de la Marina y las cinco viejas estrellas están en pie de igualdad, e incluso porque los océanos del mundo son mucho más que la Tierra, la importancia del mar determina que el estatus del mariscal debe estar mucho más allá del promedio de un jefe de Estado. Incluso se dice que en un determinado periodo y en un momento en el que aún no había aparecido el título de comandante en jefe de los tres ejércitos. El almirante es la fachada más poderosa del gobierno mundial. Su poder no es más débil que el del actual Controlador Mundial. Y hace muchos, muchos años, quizás la armada de esa época no tenía el poder de combate del nivel de almirante, pero bajo la brillantez del mariscal, el número de armadas excedía con creces la era actual. Blackman y muchos jóvenes marinos contaron una vez esta historia. Pero la gran mayoría de la armada actual solo sabe que el Controlador Mundial es su máximo jefe, el objeto al que deben obedecer, y que Laco es también una panza que deben proteger. Para las historias pasadas que dijo Blackman, la mayoría de la gente simplemente escucha un momento feliz, como si estuvieran escuchando historias. Los tiempos limitan sus horizontes, por lo que no pueden entenderlo en absoluto. Aún tuvo la Marina un periodo tan glorioso. Ahora que lo pienso, tal vez Blackman realmente no exageró la verdad. Aunque Blackman decidió seguir su propio camino al final de su vida, libró una gran guerra con todas las fuerzas vivas de la Armada para despedir su magnífica vida. Este acto egoísta ha llevado a muchas personas a criticar al ex mariscal. Carles aprendió a ponerse en su lugar. A medida que envejeces. También pudo comprender el estado de ánimo de Kerman en ese momento. Porque Blackman debe haber sido oprimido por el alto nivel de Draco en ese momento. No se puede mantener la misma posición por mucho tiempo. Por eso, a las personas mayores les gusta hacer un dibujo perfecto del final de sus vidas. Por eso no le importa lo que las generaciones futuras digan de él. Si fuera yo, podría haberlo hecho con más decisión que Blackman y Carlos así lo pensó. En la vida, ¿quién no quiere hacerse un hombre? Sin mencionar a un héroe como Blackman que ha sido recitado por el mundo durante varias generaciones. Como resultado, de Diosa Fantasma, Blackman ha experimentado los altibajos de su vida, y hasta ahora el viejo mariscal no ha escuchado la noticia, y no sabe qué le pasó por los piratas de Roxy de cara a los jóvenes en el aire, dijo Carles con voz solemne. Es un momento demasiado complicado. Como remanente de los tiempos, todavía puedo sentarme en esta posición, que depende completamente del servicio militar obligatorio mundial. Ahora el servicio militar obligatorio mundial ha terminado. El prestigio del dios de la luna en la marina ha superado el de mí como mariscal y ahora solo soy una piedra apestosa que se interpone en el camino. En cuanto a por qué no se me permite renunciar directamente ahora, es porque temo que después de que me vaya, habrá confusión en la marina que me es leal. Y ya te recomendé a Five Old Stars. Las cinco viejas estrellas también están muy satisfechas contigo. Así que también necesito un poco de tiempo para entrenarte para que ocupes mi lugar. El aliento vacío era un poco más pesado. Cales había estado obsesionado con él todo el tiempo. Dijo que lo pondría en posición. Pero respetaba tanto a Calles que cada vez que decía esto siempre sentía que Calles se estaba despidiendo de él. Y si deja este cuartel naval y quiere volver a verlo, me temo que será imposible en esta vida. La pandilla de las cinco viejas estrellas tiene un gran deseo de controlar este mundo, como Calles, un mariscal naval eliminado y desobediente, además también es un gran bote, así que no hace falta decir que definitivamente será muy miserable. El mejor y mejor resultado es quedar bajo arresto domiciliario en María Joa y nunca más en este mundo, incluida su familia. Sora no estaba muy convencido, por lo que discutió con Cales. Los dos se pelearon como una familia. Carp y Warringstate se sentaron en el sofá y observaron, Carp, este tipo, no pudo evitar sacar un paquete de Senbei, adoptó una postura que parecía estar en una sala de cine, tenía los ojos muy abiertos y la palabra maravilloso. Estaba escrito en sus ojos. Sengoku parecía pensativo. Él no es el mismo que Sora. Es posible que Kong todavía tenga un poco de arrogancia, pensando realmente en esos soldados navales de bajo nivel, pero la persona de los estados en guerra es muy exigente políticamente. Siempre ha tenido reservas sobre la cuestión de si el dios de la luna es frío y despiadado. Ambas partes no son parciales. Porque él mismo sentía que el sacrificio necesario era seguro. Demasiada crueldad es contraproducente. También causará discordia dentro de su propio bando. Es como esta escena ahora. Sengoku sintió que no era necesario. Mientras encuentres una manera de escalar más alto en el futuro, no está bien cambiar todo esto. Sengoku es un hombre con sueños y ambiciones. Después de tantos años de entrenamiento, lo que vio fue diferente a antes solía ser arrogante y complaciente, obsesionado con su propio pequeño mundo, pero ahora es diferente, sabe cuántas comodidades puede aportar el poder. Y para que la Marina realmente se anime, necesita un líder fuerte e inteligente que sepa cómo evaluar la situación. Sengoku estaba observando el discurso y los pensamientos de Kales, el mariscal de la Marina, con la esperanza de encontrar un gran avance en ellos y usándolo como ejemplo, resueltamente para no cometer ciertos errores ni mejorar ningún plan. En este momento, los estados en guerra son los primeros en perder a través de la generación más joven en el sistema naval, incluidos Carpicefa. Si desea cambiar la dirección futura de un campamento, no solo debe confiar en la fuerza absoluta, sino también en el cerebro, inyectar ideas en una vieja fuerza en el mar y hacerla más fuerte. Mariscal de campo. Este es el objetivo que se ha fijado.